Las expresiones vertidas no representan el sentir de Omega Network TV, ni sus auspiciadores, directiva o dueños. Ah, aquí comienza el show número uno que activa las redes sociales. Con el programa que te alegra, te emociona, te levanta, te encojona, te prende. El que te pompea bien duro en tus mañanas. ¿Ya ves? No soy más salvajes que tú. El, el bayolleo de la mañana. El esto, esto, es, esto es el vaolleo de la mañana queridos los obstáculos y los desafíos en nuestra vida no son indicadores de que tus oraciones no están siendo escuchadas. Cada vez que sientas que la fuerza flaquea, por favor, recuerda que el Padre, te prometo que está contigo aunque tú no lo sientas en este momento su silencio no significa ausencia. En muchos casos, es en el silencio en donde se gestan los milagros más hermosos. No todos los milagros tienen por qué manifestarse pues de una forma sobrenatural, impactante o muy estruendosa algunos milagros son muy sutiles sutiles como como un cambio interno como una paz renovada una valentía eh, forjada un, un entendimiento que no tenías porque la respuesta a nuestra plegaria no siempre llega cuando queremos pero te aseguro que siempre llega cuando más lo necesitamos nuestro entendimiento queridos pues es limitado y esto nos impide ver el gran panorama pero el padre conoce cada detalle de tu vida y te aseguro que él sabe cuándo es el mejor momento para actuar a tu favor. Tu momento va a llegar, Él tiene planes de bien para ti, está por llegar y cuando esto suceda, te vas a dar cuenta que valió mucho la pena cada oración, cada clamor, cada oración, cada adoración, cada ayuno, cada esfuerzo, cada sacrificio. No pares, por ahora busca nutrir tu espíritu, rodéate de personas que sigan fortaleciendo tu fe, porque la vida y Dios tienen una forma misteriosa de recompensar a esas personas que mantienen su esperanza blindada, esas personas que a pesar de las adversidades eligen. Creer que lo mejor está por venir, y es verdad, tu milagro viene en camino. Sé que estás cruzando este desierto, pues muy árido, pero viene este oasis de bendición que estabas esperando. Este viaje no va a ser en vano, va a ser hora de empezar a descender desde el derrumbe. Te lo prometo, querido, que no estás solo. Dios, de verdad, que está contigo. Continúa orando, continúa clamando, continúa llorando, continúa en este sacrificio. Te prometo que ese milagro de verdad que sí viene en camino. Inquebrantables. Inquebrantables. Y ahora es que, chope, a mí me gusta esa transición del lo que dice así. Oye, buenos días, llegó el Jueves Santo aquí en el Bayo Yeo. De la mañana te llega y junto a la baby que está más dormida. <laughs> hoy estoy que lo que quiero es dormir. Esa lluvia me tenía bajo la grave. lluvia. El día estaba para estar durmiendo todo el día. Todo el día. ¿Tú sabes ¿Tú qué está de... bueno? Una sopita. Liston. Ah, una ah, sopita, una sopita, liston. sopita liston. liston. No cualquier sopita. No, no, una sopita liston tachos si pan ah no a ponerla, ya. pero a sopita hay que espérate, hay que hacerla hay que hacerla tipo a sopau. porque tú sabes que el boricua hace una ver, sopita listo y le echa hasta a, a, hasta muchachos, hasta la madre de los tomates la Oye, para que sepa Buenos días, compártelo con todos los grupos Con todos los amigos, recuerda que esto es De lunes a viernes de 8 a 10 De la mañana Más Master y DJ Willy y el votado todavía no ha llegado No ha llegado Nos, eh, eh, Aparente y alegadamente eh, Dicen los chismes Que el votado llega y que mañana, mañana ¿Qué mañana vamos a hablar aquí con él? D no, no, mañana no hay programa By sí, the, way, the, way, the, way, the way, tú sabes pero llegue y que mañana. A la Florida, el Botau. Así que usted crea por fe. Siga orando para ver si el Botau llega en algún momento de su vida. Sí, y lo de mi historia. Para que sepa. Mira, <laughs> compártelo con todos los grupos, con todos los amigos. Los que están en la parte de allá, brinque para la parte de acá. Óigame, para que vacile y nos dé like si es que te vas a quedar en Facebook. Vamos a hacer algo. Bríncate a YouTube. Bríncate a YouTube. Ya mi Facebook, ya yo. Bríncate a YouTube. Dale, que nos vemos y nos escuchamos mejor. Tú sabes que el programa de, de ayer de Almaro de Mujeres rompió, eh, por lo menos en este comienzo de la plataforma del canal de YouTube de Traficando Music, eh, rompió los récords ayer. Así que brinque para YouTube, olvídate de Facebook. Si te caer en Facebook, ¿por qué vas a la estrella? Si no, mira, bríncate para YouTube. Usted busca Traficando Music. Usted le da eh, a suscribirse a la campaña de notificaciones. Y muy importante, dale pulgar arriba. Yo estoy en YouTube y a donde yo voy a leer es en YouTube. Y donde yo me voy a quedar es en YouTube. Y cuando usted llegue a YouTube, que le des pulgar arriba y toda esa vaina. Mire, mi hermano, por ahí hay una vainita que es un corazón, una cosa, ha en la madre. Están los sienes y eso vuelva a ser loco dando corazones ahí, dale para YouTube, dale para YouTube, dale para YouTube, dale para YouTube, pa YouTube. A ese nivel estoy enchismado estoy enchismao con Facebook full. Facebook está del carajo ¿Todo que estoy mirando ahora mismo. Tú sabes que no me dejan compartirle las tres páginas todavía. Me dijiste que está bloqueado todavía. Todavía. ¿Tú le hiciste algo a ese héroe? No, 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 oye, no, no, y tú sabes lo que pasa, es que YouTube eh, le hace caso a las sanganas de otra ¿Amá? persona. Y eh, vamos a ser realistas, combo, hay que ser realistas. ¿sabe este programa es de usted y si yo no lo puedo compartir y de, de, entonces de qué vale yo promocionarlo mucho en en Ay, ah, no es, está ¿es en serio modelo. estamos esta esta mujer está pasando era no rompan nada entonces para que yo a dar una promoción a algo que realmente óigame así estoy en Así estamos en Chismao, que con este Facebook está de cara sí porque estoy ¿qué? tratando de buscar el link para pasárselo a varias personas como quiera, mira, Valerie está por ahí, Valerie, dale para YouTube. Pedro Martínez dice, eh, Valerie dice, buenos días, compete. Estoy leyendo lo de Facebook para poderlo mover para YouTube. Dale para YouTube. Willy dice que se comió un gazpacho ahora mismo. Ah, hecho bien brutal. Willy, sí, dale vamos. para YouTube. Olvídate de Facebook, Pedro. Déjame ver quién más está por ahí, Pedro hey, Martínez. Todo, dice, buenos días, mi gente. Linda, eh, linda. Mira, son las 8 y no le veo antes tarde. ¿Eh? Tarde, ¿quién Estamos ahí. Dale para dale pa YouTube. Dejen de estar quejándose tanto contra. Este. Armani, la patrona, dice buenos días, bendiciones a todos los hermanos aquí presentes. Buenos días. Dale para YouTube. Traficando music. Traficando music. Cri, cri. Cri, cri. Por culpa de Cri, cri. Yo estaba viendo el chavo de la viendo el chavo. Te pegaste, te pegaste. Cri, cri. Dale para YouTube, mami. No, traficando no music. Ser. Búscalo los mismo, traficando music, dale para YouTube. Estamos bien, mami, gracias a Dios, espero que ustedes también. El pasó el monstruo, dice huepa, saludos, carisha. Buenos días, dale para YouTube, Pasú. Eh, William Carraquillo, ¿quién es ese? <laughs> Un loco que está por ahí perdido. ¿Quién es ese? Era, yo creo que William está con Omairi en el monte metido no, ese ya apareció, loco. desapareció Omairi? <laughs> no, no, pero sigue desaparecido, se fue otra vez. Vez, pues, eso voy a hablar ya mismo ahora María, Willy, dale no para no. YouTube Piro, dale para YouTube Piro, buenos días papi esto es el basquet esto es el tú sabes cuál es la dinámica ahora De dale que... para YouTube qué, ¿Qué rayos tú haces aquí Oye, tienen que darle like en YouTube. Cuando usted entra, tiene que darle like. Era Gamalier, espérate. Gama, pero Gamalier no está no, 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 tan tecnológico. Acaba, ey, eh, tú estás dudando de Gama? Oye, no diga que no está tan tecnológico porque Gama está en YouTube. Dice, ya, buenos también? días. Eh, oh, eh, tra, eh, ya hizo la transición. Soy nuevo aquí, que sucio. <laughs> Cristina Zapata, saludo, mi amor. Buenos días, dice, viste. A ver si ya ente, eh, ¿qué? entendieron por qué el apó... ¡Ah! Ya, mami, me va a regañar. Pero te regañó, qué te bolinda. regañó, te regañó. Oye, se mudan para Yuto y vienen regañones. Y vienen regañones. ¿Qué está pasando? Oye, tienen que darle <laughs> like, pulgar <laughs> arriba. Eso es bien importante. ¿Cómo? Elme, elme, el, el que tiene buenos días. Dice que se siente bien afuera. Sí, se siente bien para dormir. ¿Para dormir? ¿dale? <laughs> ¿Te sientes bien? Mí que te pues. echen la patita. A ver, Yo no tengo quien me eche la patita hacia mi vida, Gris. Mira, esta transición que estamos haciendo desde... De, ahí está, esto llegó a, a YouTube. Mira, si usted está quedando en Facebook, está, está perdiendo el tiempo. Usted, que dice ahí? bueno, si usted está le gusta... Tratando. Pero brinque para allá, nos vemos mejor, nos escuchamos mejor en el... Ahí A, a ese nivel, mira, este esta transición... Viene gracias a los Biker Boy, oye, eh, el grupo de motora más pesado que tiene la Florida Central, los Biker Boys. Así que, eh, Gama, después tenemos que hablar, tenemos que sentarnos de Biker Boy in the house. Así que si usted es motociclista y ve uno de los Biker Boys por ahí, mire. Oh, Creepin? No, no, ahí, ahí es que tiene que engancharse, ahí es que tiene que engancharse. Habló de patitas. Para que sepa. Esto es las patitas me perdí. Habló de, 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 de patitas, ¿de qué está hablando él? Esto O patitas de, 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 para eh, la comida. Esto. Ah, para el sancochito. Ah, para el sancochito. Ya mismo vamos a montar una sopa entre, entre nosotros. Aquí un menú. Vamos a montar una sopita. de la, la boca que yo tengo hambre temprano. Pero 72 grados en la Florida Central. 72 grados en la Florida Central. Parcialmente nublado. Ya anda medio llovinoso Este. Va a estar así coqueteando todo el día. Así que bueno, si usted tiene planes, recuerde que hoy es. Jueves Santo, ¿ok? Yo, eh, todavía seguimos en la semana mayor, combo. Si usted tiene planes, está súper cool, súper mega espectacular. Pero, Elmer, dale para YouTube, Elmer, dale para YouTube. Dice, buenos días familia, lindo jueves. Se siente bien afuera, eso fue lo que le diste tú. Debbie, envíame el YouTube, que le envíe el link. Pero ver. nada, papi, tú vas, a eh, tú vas a YouTube y pones Traficando Music. Traficando music a ese nivel. Bueno, hay que trabajar que el weekend se gasta bastante. Eh, hay muchos que, bueno, ya el weekend de, de la Semana Mayor comienza hoy. Comienza hoy desde juevesito. Por favor, usted disfrute, pero hágalo suave, ¿verdad? Hágalo, hágalo, hágalo a lo Luis Fonsi. Despacito, please. Los queremos ver el lunes aquí conectados. Recuerden que mañana viernes no hay programación en Traficando Music. ¿Ok? Nosotros queremos guardar el día de, de mañana. De mañana. La madre eh, es que me temprano. Eh, a ese nivel estamos. Así que, por favor, simplemente si usted va a disfrutar con su familia, sea en la playa, sea acampando, sea que se va de viaje, oígame siempre con Dios encima. Oye, no es nada más porque esta es la semana mayor, sino siempre, ¿ok? Estamos a ese nivel. Este, mira, vamos a hablar de, rapidito, rapidito voy a atacar esto, Omairi. Omairi. En el día de ayer, Omairi apareció. Hubo un policía que lo vio, le preguntó: Mira, tú eres el rapero que estamos buscando. Él le dijo al policía, según las noticias, Exacto. le dijo al policía: No, yo no soy rapero. Y volvió y salió al monte donde, donde estaba él eh, metido. Estaba metido? Como los Esa, eh, bueno, dice él que estaba. Que es que está separado con Dios, de que está orando y todas estas cosas. Si es así, super cool. Ojo con uh -huh. esto. Ojo con esto. Mire bien. Es Aparte de eso, él hizo unas expresiones de unos videos ayer. Uh -huh. Donde él arremete full contra su señora madre y contra la funda record... Vi algo. La funda entertainment. Uh -huh. Él dice que la mamá lo botó de la casa. Escuche bien. Uh -huh. Él dice que su señora madre lo botó de la casa. Mira, te dicen hola belleza ahí, Valery. Vale, leer, que estaba mandando el link. Valery, vale. te dice hola belleza. Déjame ver quién me está por ahí. Pedro ya llegó. Llegué aquí ahora. Vamos arriba. Elmer ya llegó muy rápido. ¿no? Llegó Elmer. Llegaron a... Eso me gusta, eso me gusta. La Kelly está en la casa. Eh, la Kelly está libre hoy. Si se quiere unir a, al combate, seguilla. Este, échale para acá, recuerda a todo el mundo. Oye, tenemos que promocionarlo. Los Biker Boys eh, tienen que promocionar esto. Tienen que todo el mundo ahora vayan para YouTube, que se olviden de, de, de Facebook. A todos los que nos están viendo a través en España, en Colombia, en Chile, este, eh, en, eh, en Venezuela. En... Dale para YouTube. Usted busca traficando music. Dale para YouTube. Véanos ahí, mano. Definitivamente feliz. Padre, vale, y besito, mi amor. Di Uber, verte. saludos. Di Uber, dale para YouTube. Bendito sea Cristo. Todavía esta gente no entiende la dinámica. Yo ¿qué el que está pasando, ¿Qué es volá, papi, dale, 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 dale para allá, dale para YouTube, dale para YouTube, nos vemos y nos escuchamos mejor. Ya me suscribí, le di like, eso así, el boom, boom. Ahí y está, ya. y tienen que darle like, tienen que darle like, por y obligación. Y también, los que no me siguen en YouTube, también voy a poner aquí un, un comment. La tóxica, eso soy yo. Eh, por ahí. favor, dale para YouTube, el canal es Traficando Music. Necesitamos que usted, que usted... Ya? promociones este canal porque este canal es suyo. Ah, by the way, tengo una noticia. Si usted tiene TikTok. Un aplauso, aplauso porque se entró en YouTube. ¿Quién? Él me dice, por entrar eso merece un aplauso. Un aplauso eh. A todos los que están en YouTube. A to, a to, eh, mira, eh, si usted hace TikTok, si usted hace, usted, usted sabe que usted hace TikTok y el TikTok mm -hmm. que como que el video se te queda en el celular. Sí, se queda, tiene se que queda en el celular. El Exacto. No, 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 no lo cambie. Usted va a coger ese TikTok que usted haga, que sea funny okay, que sea chévere y esto, y usted me lo va a enviar vía WhatsApp al 352-801 8756, 352 801 8756, que nosotros lo vamos a subir al canal de YouTube. Usted va, usted es usted es el dueño de este canal. No me juzgue no porque yo tengo un video que no. Ey, escuche bien, escuche bien, <laughs> tienen que ser videos funny de TikTok. Y usted, ah, me tiene que escribir que está aprobando que se suba sí. al canal de YouTube. Sarcasmo. Usted me envía el, el TikTok vía WhatsApp y me pone, eh, autorizo a que lo suban. Así me van a escribir. Autorizo a que lo suban. Y nosotros vamos a estar subiendo <laughs> todos los TikTok habidos y por haber en el canal de YouTube. Yo tiro mucho sarcasmo en TikTok y tengo un problema serio porque la gente lo ve en personal. Está bien, la idea es que, que sacamos, oiga, Fonny, porque lo que queremos es sí, 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 sí. las cosas Fonny y la oh, vaina. Phony. Por favor, envíelo en confianza, pero me tienen que poner autorizo a subirlo. ¿Ok? Si no, no lo voy a subir. Tienen que poner autorizo a subirlo y el nombre de usted. Ojo con no, eso, me porque me nosotros caigo. no los conocemos a todos. Mm -hmm. Pues mira esto, Debbie. Eh, la mamá wow. dice que lo votó, que son enbute, que chija. La funda récord se cansó. De las cosas de él. ¿Se cansó? Uh -huh. Adivina. Según la funda récord, ayer uh -huh. lo soltaron en banda. Sí, ya, ya, ya no de... van a trabajar con Omayri. Porque ya se cansaron del él. Exacto, sí. ya, ya no lo van a ayudar. eh, y eh, alegadamente, pues la funda récord dice que, que cuesta arriba con el tipo. Sí, sí, porque le están tratando de ayudar, tiene las ayudas y no se deja. Ayer en los lacayos del refugio, eh, yo estaba viendo y Molusco eh, hasta Saltero bien brutal y se la doy a Molusco se la doy a Molusco porque si este muchachito con un talento que nadie uh -huh, nadie uh -huh. ha discutido el talento aquí claro ojo con eso uh -huh, uh -huh. sí porque tiene talento tiene tiene lo, tiene lo de él ¿por qué no videos <laughs> digo bueno, si no. Video no ah, no, triple X? te dio videos pillino triple <laughs> ah pillino triple ah ok ok que lo estoy viendo okay. Eh, yo dije, Dios le está pasando. Verá este eh, escucha bien, escucha bien. El talento aquí ni en ningún lado se discute de este muchacho. Uh -huh. Pero la condición mental que él tiene, Debbie, uh -huh. más las drogas que él usa no van de la mano. Esto es como, esto es como darle una pistola a un ciego. DJ W Entertainment in the house dice: Llegué a que. Eh, llegaste, a, llegaste a YouTube, pero papi, tú tú me hueles de que a ti te van a tirar esta inmigración en el aeropuerto. A Willy. Mira, me acabaron de. Espérate que estoy leyendo porque perdóname que. Dale, dale, fui, dale, mami. Que me llamó me, Tony Ponce. Me acaba de escribir que acabaron de sacarlo unos de, en, el en Frontier. Ajá. Los pasajeros de, que van de Orlando a Charlotte, a Charlotte los acabaron de de sacar del avión ahora mismito hace 30 minutos. ¿De verdad? Sí, entonces estoy leyendo aquí que dice, el, el fly fue eh, evacuado Wednesday night, Guadalajara Charlotte, 17 was supposed to leave y hubo un problema. Coco, de... De... dale para YouTube, Coco, para YouTube, Coco, para YouTube, que ya tu esposa está en YouTube. Una ¿Tu esposa está en YouTube y tú no? Una persona fue herida y fue transportada al hospital con minor injuries. ¿De verdad? El capitán tuvo la precaución de desalojar a todo el mundo por las puertas grandes. La, la, la noticia es corta, pero dice que fue que el, el, el vuelo 1759 Uy. de Orlando. Entonces, Uy. El, el capitán decidió sacar porque una persona se tiró. ¿Qué aerolínea? ¿Qué? Frontier, y des, y de, desalojaron el avión completo. La persona está en el hospital con minor injuries. Pero ¿cómo que se tiró? No entiendo. Lo vio lo, tampoco, lo que estoy Abrió la, la ventana leer. y se asomó. Me imagino que fue que abrió la puerta de seguridad y se tiró o algo, porque dice que la persona was hurt while going, down, oh, while, while going down the slide. Oh, cuando estaban desabordando a las personas del avión, okay. la persona se fue down the slide y se tiró. Y la llevaron al hospital. Uh. hay un hay, No está completo, te estoy leyendo leer, pero no es muy larga la noticia. Pero, pues dicen que el capitán tuvo que desalojar y que estaba tratando de tener precaución con los Llegó pasajeros. Coco a YouTube, llegaron, están Nosotros llegando, eso me gusta. Diatre, oye, oye. ¿Estás loco? Frontier. Aquí. Frontier. Dale pulgar arriba, necesitamos que le den like, necesitamos que le den like, necesitamos que rieguen la voz a todos los panas, envíen el link a todos los panas. Mira, en YouTube, en YouTube, en YouTube. De verdad, mano. De leer los mensajes de la persona, porque la, la noticia la acabaron de postear hace 33 minutos, para ver si puedo ver algo más. The flight was evacuated Wednesday night, was still in Charlotte, was We supposed to leave Charlotte to go to AMC MC en, en Orlando. Eh, es lo más que dice ahí. Está la cosa fea. Oye, está diciendo, y supuestamente otro puente se prendió en fuego. Pasa que no tengo la noticia completa. Ay, clara. Dios mío, ahora yo no me atrevo a ir yo a manejar tampoco. por ahí con más Al, rayo puente. Alguien lo posteó, pero no tengo la noticia completa, la, no la quiero decir. Sí, que sí, hasta corroborar bien. Pero estoy, eso es lo que vi, quiero saber si es verdad. Que todo mundo, últimamente todo el mundo mismo me manda las noticias. Mira, de vivir mi esto y eso es bueno porque. No, claro. Yo no lo puedo ver, ya yo, yo voy buscando la información, como lo de Almay y ayer. Otra cosa que no sé si viste, en Puerto Rico, un hombre le cayó a, a, encima a una mujer dentro de un carro. A una mujer carro, dentro de un carro, en Guaynabo Arte, Arte. creo que fue, algo así. Al frente de Bellas Artes, el tipo fue arrestado porquito, esta es un porquito, uh -huh, es tipo, un porquito. El tipo fue arrestado esta mañana, eh, se le van a formular cargo, pero ya él venía con ley 54 de otras relaciones, parece que el tipo ya... Tenía la mano suelta. Atención a mis amigos de la cárcel de Bellamón, en la cárcel donde vaya a caer este individuo. Denle la bienvenida como Dios manda. Sí, porque es que la cogió, oye, una influencer, da la casualidad que va por la sección donde pasó todo. Graba el video, lo sube. Sí, a vi el Instagram, video, vi el video. Y, y ahí fue cuando se formó el Titingo. Mira, el mundo está de cabeza, dice Duvel. Eh, Aquí se cayó el puente. Un, y un abusador en Guainau. Y un abusador en Óigame, estamos viendo tanta, 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 tanta anormalidad en el mundo. De verdad que sí. Y todavía no estamos. O, oiga, óigame, póngase al día con Póngase al día. Hay que, estar, hay que tener miedo ya hasta salir, porque tiroteo de los moles, eh, ¿qué pasan. Este, ya entendieron gente? el por qué. Yo no sal, yo sal, si yo salgo y me amanezco es porque estoy trabajando. Sí, sí, sí. Muchos yo, dicen diatres, llega y... Está aburrido. Viejo, di, no, mano, es que también yo tengo que cuidarme. El allá. eclipse también que viene, dice jubel Oye, vienen mil cosas. Sí, sí, sí. sí. Y creyente o no, usted puede ser creyente o no, no hay problema, nadie lo va a criticar aquí, pero o sea, por lo menos los que somos creyentes, eso está escrito en la Biblia, vienen mil cosas por ahí, uh -huh. pero nada, este, cuídese. Si usted, va, si usted va a salir hoy, mañana, el sábado, el domingo, que domingo oígame, salga, disfrute, nadie le dice que no, pero mire, como decía mi papá, ojo al piso. La cosa de esto es que la gente... Ahora que tú estás diciendo eso, que la gente te dice que tú estás viejo, qué sé yo, yo soy una persona que a mí me encanta la calle. Yo puedo estar los siete días a la semana en la calle y le he bajado a eso. No porque me da la gana, no porque me gusta, es porque con tanta cosa que está pasando y muchos accidentes motores yo prefiero que a mí me mi cuarto viendo. Yo, Definitivamente. Oh, y el chavo, el chavo, el chavo, chavo cri, ahora cri, el chavo. Cri cri. ¡Cri, cri! ¡Ah, cri, cri! Llegó, cri, cri! Llegó. No, no, no vacile con cri, a cri, cri. No vacile con cri, cri. Mira, me están enviando un videito, déjame ver si baja. Que últimamente esto, pues le da la chirichiri chiri. El, el, el que dice DJ. Uh, Diablo, no me va. Es eh, William. Ese es Willy, ese es DJW Entertainment. Es Willy, ese es el perdido. Oye, dale like, dale share, <laughs> compártelo con todos los grupos, con todos los amigos. Si te encuentras en Facebook y si te encuentras en Facebook, te estamos invitando a que haga la transición y brinques a YouTube. Raúl Irizarri en la casa dice Good Morning Corillo, que es la que hay. Raúl, un abrazo. Eh. Él dice, oka, oka, ya, duro, duro. Mira, este, estamos invitando a que todo el mundo haga la transición. Good morning, good morning. Se vayan para YouTube, por favor. Ah, pero ¿yeda y cómo? Ves a YouTube y escribe traficando music. Esa gente de Colombia, de Venezuela, pues de Chile, de España. Este, vaya a YouTube, vaya a YouTube, por favor y escriban traficando music. ¿OK? estamos haciendo, estamos invitando a que todo el mundo haga la transición. Cuando llegues a trafica, a YouTube y busques Traficando Music, varias cosas. Suscríbase, dele a la campana de notificaciones y muy, pero que muy importante, mire. Rafael, saludos. Pulgar arriba y lo de mi historia. Rafael, dale para YouTube. Ángel Rumba, saludos, familia de Puerto Rico. Ángel Rumba para YouTube, rico, Traficando rico, rico. Music. Ángel Rumba, YouTube, Traficando Music. Rafael, hoy traf... es tra... promoción para Traficando. Ahí. El link ahí en la, en ahí está, web. por favor, brinquen allá, Corillo, traficando music en YouTube. Últimamente, pues ya mismo nos estamos yendo de Facebook. Eventualmente, y estamos ¿verdad? invitándolo a que haga la transición desde ya. Sí, porque ya. el hater de, de Master lo tiene por techo ya. No, no, de, pues, <laughs> pero imagínate, tenemos que, mira, y toda esa gente mala, todas esas vibras malas las queremos sacar. Lo que, no nada más el hater, sino que Facebook, yo no sé qué le pasa con, con las plataformas de OnTV traficando music, que bloquean las páginas para no compartir. Tú sabes, y a veces lo hago la lo, más de la lento, gente. lo más lento posible. Lo hago lo más lento posible, muchos dicen, no lo compartas tan rápido. Oye, no lo comparto rápido, a veces le doy a uno para compartir Cukutu. Y y Facebook pa y te bloquea. Macho, pero pero a niveles temerarios. A la madre. A niveles temerarios, corillo. Tú sabes, pues entonces estamos buscando cómo deshacernos de, de, de Facebook, que entendemos que es tremenda plataforma, pero lamentablemente como se comportan así con con, con nosotros, pues Hay que no hay que moverse. Óigame, y YouTube, eh, de verdad que está en la madre. Volvemos a lo mismo como dijimos esta, eh, al principio del programa. Si usted hace TikTok. Escucha, escucha. Eh, eh. Si usted TikTok. hace TikTok. TikTok. Eh, eh, tú te quieres sangana, que tú eres la única que. Eh, tú haces TikTok. Eh, si tú haces TikTok. Valerie, soy la tóxica. Ahí está en el. En el que escribí ahora aquí. Si, si tú haces TikTok. TikTok. Vas a enviar tus pediditos de TikTok vía WhatsApp. Escucha bien, tú sabes que tú lo haces y se te queda en el celular. Pues envíalo vía WhatsApp al 352-801-8756. Me escribes tu nombre y tienes que poner este eh, la frase: Dios autorizo a subirlo. ¡Ah, papi. El gringo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! Ah, de mira, Gamaliel dice: eh, Willy, tengo tu ropa en el garaje. <risa> <risa> ah, ah, ah. Yo, no que... quería, yo no quería hacer nada porque ayer me lo dijeron. ¿Viste lo bueno es que tener un Biker Boy de, 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 de vecino? No es chota, habla duro. Habla medio durito. pero Oye, pero no es el chota, es el condescendiente. Ya, pero por lo no lo aguantó. Si hubiese sido otro, lo deja que Brenda se la bote. Fíjate. Gama, Gama, Gama miró mucha bolsa negra al frente. Miró el patio y dijo, "Ño, no, pero es que el patio está cortado." <laughs> Volvió y miró las bolsas Uy. <laughs> y dijo, "Dame chequear." Y cuando chequeó vio que cuando abrió una de las bolsas vio tres calzoncillos cagao ah esto es Willy que lo botaron <laughs> esto es Willy que lo botaron Dame no. a recogerle la a recogerle la, la ropa son todos negros no podía identificarlo. <laughs> mira lo que dice Jubel que le mande la ropa a Puff Daddy <laughs> está cagado Puff Daddy es lo que está muchacho. Quién no va a estar cagado con ese revolú. Hey, está, está, está más cagado con un pamper de un recién nacido con un churrero brutal, oíste. <laughs> eh, Eduardo, <laughs> eh, Era Bray, este Eduardo, te levantaste, ¿Qué Eduardo. Que, trabaja, yo saludo. que es la que hay, caballote, te levantaste o te levantaron. Vamos y a hablar este, claro. El nombre mío es La Tóxica, me pueden seguir ahí porque yo también hago muchos videos de YouTube. Para que me sigan, para que me sigan. Ahí está, óigame, por favor. Dame irme otra vez a Facebook porque hay que estar motivando a los demás. Jaisa, buenos días, amor de mi vida. Dale para YouTube. Traficando Music. YouTube. Ya tenemos Facebook, pero es para pa decirle a todo el mundo que brinquen. Sonido Vega, quédate ahí en Facebook. <laughs> buenos <laughs> días. Te quedó durmiendo con la lluvia. quédate <laughs> en Facebook, papi. Tranquilo, <laughs> tranquilo, tú estás, tú, tú te puedes caer en Facebook. <laughs> Cri, cri! Oh, ah, sí, eh. <laughs> Sonido, dale para YouTube, papi, dale para. Dale pa YouTube, traficando music en YouTube. Traficando music, no se me queden en Facebook ya. No sé. Se... <laughs> yo no igual, yo no a preguntar. <laughs> yo preguntó, pierdo, dale mi amor, te veo allá. está calor ya. Ve, tú no, me... no, tengo calor, chá. lela. Tengo calocha chá, lela. Oh, qué rico! Eh, eh, a ese nivel, <laughs> oígame. Eh, no, no sirve. Yo no sé. Calor. Yo no sé. Yo soy así. Un poco pero, loco, pero, pero feliz. feliz. Mira esto, eh, Eduardo llegó, ¿viste? Este que el día, Eduardo llegó. Eduardo Ay, llegó, bueno. mira esto, está Danilo Bochán y Alejandro Gil en los Miami. Este, estaban peleando su contrato, ya que como que el chiste de que... Eh, de que sí, que, que no llegamos a una negociación, te acuerdas con lo de Molusco, ya que como que no da gracia. Entonces, eh, pues ellos parece que renovaron un contrato con SBS y eso está chévere, enhorabuena por eso. Este, eh, pero entonces ponen una foto bien estúpida. Y ahora es eh, después de dos días en Miami llegamos a una negociación y aparecen ellos tirados como cansados y qué sé yo. Aparecen con, con, eh, con Bianca Larcón. Que es la hija de Raúl Alarcón. Ah, qué chévere, qué chévere. Ya no da ni gracia. Ya no da ni gracia porque están en la misma. Ya edad. no da ni gracia. Así que ca, cambien, cambien. Eh, si, no, si no tienen la manera de cómo, de cómo darle un update a, a los chistes mongos que ustedes hacen. Los chistes mongos. No hagan nada. No hagan nada. De verdad. No, te preocupes que ahorita yo tiro para los chistes mongos. Era. Eh, no, por favor. <laughs> eso fue ayer. Hoy no. Hoy no. Mira, de Santi le gana a Walt Disney. Habían llegado otra vez a, la, a, la, a los tribunales donde eh, el gobernador de Shanti, eh, Ron de Shanti y Walt Disney llegaron a un acuerdo para poner fin al proceso judicial. Déjame ir aquí para leértelo bien. Uh -huh. Al proceso judicial sobre quién controla el distrito donde está Walt Disney World desde hace décadas. Usted sabes que Walt Disney y, eh, cuando... Eh, establecieron los parques y todo este mundo Ajá. de Disney eh, aquí en la Florida, ellos llegaron a una, un acuerdo con el gobierno en aquel entonces, donde no se le iba a cobrar este impuestos y uh -huh, todas estas uh -huh. cosas, chichi hurra, hurra, y, y Disney tiene churrito, esta vaina. Josué, <laughs> buenos días, estamos este... Pa YouTube. Traficando telete. Music, dale para allá, dale para allá dale pa allá, dale vaya. Pa para lo que quieran irse pa YouTube Mira, todo el pleito inició, dice aquí con la compañía eh, Con la compañía, se puso, mm -hmm. eh, que puso en ley O sea, Walt Disney puso ley Don't say gay Ok, okay sí. oh, no sé digas eh, gay, no digas gay Don't say gay, don't eh, say gay. La mm -hmm. cual limita los temas de orientación sexual Que eso, eh, escucha bien Escucha bien, limita la, la esto de orientación sexual, déjame esto para pa ya mismo darle este, mi opinión bien. Identidad de género en infantes y menores en las escuelas. Uh -huh. Ok, yo creo, yo soy, yo, 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 creo que tú no debes de, 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 de decirle a un niño, eh, eso ellos lo toman en su proceso. Uh -huh, exacto, exacto. Si el niño o el joven va a estar en, eh, es gay o se siente, ¿verdad? Eso ellos uh -huh. lo toman. Uno no puede obligarlo. Exacto. O sea, tú no lo tomen. puedes imponer. Uh -huh. que Yo ellos entiendo hagan lo que eso. Quieran. Claro, que ellos tomen su decisión, se les respeta. Yo uh -huh. tengo muchas amistades que son gays. Yeah. Muchas amistades que son gays, que respeto y amo con el corazón. Pero, pero, volvemos a lo mismo. Ellos están exigiendo una, ¿verdad? una, ¿cómo se llama? Eh, un la comunidad exige exacto una, un respeto, sí, pero... una, eh, una igualdad uh -huh, uh -huh. y una de esto pero ok eso eh, el exigir una igualdad y unos derechos no es obligar a todo un pueblo uh -huh, exacto no es imponerse exacto, usted no, pelea no por mandatorio. lo suyo claro usted pelea por lo suyo y está bien y, y óigame, pero usted no le puede imponer y menos a un niño uh -huh, uh -huh. ojo eso? con eso que eso es también lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente, sí, sí, sí. la comunidad LGBTQ y todas esas vainas tienen más, más siglas que el día sí. Este quieren imponer. imponer no. El... Dejen que el muchachito en su caminar, en su proceso, tome su decisión. Y las personas, cualquier persona. Hay una señora que. hay una muchacha que yo sigo en TikTok. Que ella tiene un niño que al nene le gusta vestirse de, de princesa. Ella le compró un traje al nene, fantástico. ¿Pero qué pasa? Ella misma. Ha sido criticada porque ella hasta, no cambió el nene completo a una nena. Entonces, la nena, el nene parece nena completamente. Y la gente la critica porque Muy mal. Ella, ella está imponiéndose. O que el nene le guste los trajes. Exacto. Deja cosa. que él de esto, porque a lo mejor está en una confusión Exacto. de edad. Deja sí, que cuando sí. él ya tenga su mayoría de edad, uh -huh. él tome la decisión, la decisión: mira, mamá, sí soy gay. Mira, yeah, mamá, no. no, yo creo que fue una confusión porque hay, gente, hey, hay, a, a, hay hombres hoy día uh -huh. que tú los ves, pero son amanedados y sí, son sí. casados, tienen hijos y son más mujeriegos que cualquiera aquí. Sí, lo que pasa es que, porque tienen su manera. José Mercado dice: aquí estamos, oye, hey, eso es, welcome, 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 riegue la voz, dale pulgar arriba, necesitamos que le den like. Arriba arriba, like, like, like. Suscríbase, campanita de notificaciones y like, definitivamente. Y like, Duvel dice. Tú dame un brete. Tu voluntad no, no se impone. Dale. ¿Se puede demostrar. Ahí se fue el comentario. Tu voluntad no se impone. No se, 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 puede se, puede se puede demostrar, demostrar no pero no se impone. impone. Y tienes toda la razón. Y cada cual tiene un derecho, uh -huh. cada cual tiene, esto, 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 esto es una nación demócrata, claro, o sea, sí. este, tú, tú tienes libertad de expresión y tú puedes decir, tú te, está bonito, está chévere, hermano, uh -huh. pero no puedes imponer, Imponerlo. tú no me puedes imponer a mí. Es más, tú no me puedes decir a mí que yo te tengo que aceptar sí, por sí, obligación. Sí. Uh -huh. Cada cual es libre de, de, de decidir lo que quiera. Ya, ya se acabó. Si bueno. le gustó o no, pues. Entonces a un niño, esa señora que. que, que porque lo que hace es imponerle. Y si el nene, y si el nene es, ama, ama, amanerado? Sí, sí, es amanerado. Esa nene, oye, es un nene bien lindo, pero la verdad es que parece una nena. Yo pensé que era una nena cuando empecé a ver los videos de él y me metía a la historia. No, y es un nene. Solamente porque él le pidió ponerse un traje de nena. O sea, ya ahí nene, vino. Ya, entonces ella, ella, poquito a poco fue imponiéndole que el nene fuera nena. Y le, la peina le dejó crecer el no, pelo y todo. Mal. Entonces yo la gente la critica fuertemente porque le están diciendo lo mismo. Que el nene te haya dicho que le pusieron traer, no hay problema, pero ya tú lo estás peinando, ya tú lo estás. Déjalo lo que el nene te pida las cosas si él quiere. Solo, solo, solo. No, mi peina, mi mamá, ¿sabes? no, no, y tampoco. Oye, eduque como Dios manda y de ahí para adelante que el nene tome la decisión cuando uh -huh. tenga sus su, su, su sentidos bien puesto en su sitio. Claro, yo conozco, yo tengo una amiga que su hijo también, ella lo crió a su manera como varón. Cuando él cumplió 16 años, él decidió abrirse para ser gay. La mamá lo, lo aceptó y lo ayudó. Tú sabes, huyeron transiciones como por el papá. El papá no lo aceptó al principio. Fue bien difícil la decisión. Pero al fin del día, el nene hoy día tiene veintitantos años. Mira, y el, hay mucha gente decisión, que toma la decisión. Hay muchos hombres y mujeres que toman la decisión de, de irse a la comunidad. Punto. Uh -huh, uh -huh. Eh, y después de años, de años, de años, de años, de años, reaccionan y rompen ese esquema y vuelven. Es más, muchos se operan, se hacen los senos y todo eso y después están operando para atrás para quitarse uh -huh. todo. Diana Fontanes ahora se hizo nene otra vez. ¿Entiendes ahora? Tú sabes... Uh -huh. eh, todos son procesos, combo, combo. O sea, eh, eh, y eso es lo que hay con Walt Disney. Mira, eh, dice la Kelly, gracias a todos por conectarse ayer en Armario de Mujeres. Ustedes son los mejores. Ahí está, oye, la Kelly, le queremos dar las gracias a todos y cada uno de los que se conectaron ayer. Recuerde que Armario de Mujeres los viernes a las seis, pero lo hicimos ayer porque mañana no va a haber programación. Este, pero de verdad le damos las gracias. Dúbel, no borre, no borre, Duber! no. Se están yendo los no, comens. No. Yo te digo una cosa, yo respeto a cada cual que sea gay, esos es problemas de ustedes allá, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo respeto claro. las decisiones de ustedes, tengo muchas amistades gay, tengo muchas amistades que son bisexual, que les gusta a los dos, todo el mundo en su mundo. A mí, después de que nos falta de respeto, estamos bien. No, chicos, yo creo que, ¿verdad? Y, y, y esta guerrita de, de Ron de Shanti y, y, y Walt Disney. Uh -huh. No va a acabar, volvemos y sigo leyendo. Como castigo contra Disney, De Santi se apoderó del distrito de la compañía, o sea, de, de las áreas donde esto, y le impuso mm -hmm. los impuestos a, a Disney. Ah, le dijo, ¿sabes qué? Porque, oye, De Santi, yo no sé si es homofóbico, de verdad que desconozco, pero él no está de acuerdo eh, con esto de la comunidad gay y todas estas cosas. Eh... Pienso que aunque sea homofóbico, él es el, que El gobernador de este estado debería. Sí, pero. Pero se ve. Flojarse un poquito. Sí, con pero eso. se ve bien mal. Claro, por eso te digo. Ah, okay. Se ve mal porque. Porque castigar a Disney. Exacto. Oye, volvemos a lo mismo. Por ser gobernador no te, no te da el derecho a hacer lo que a ti te dé la gana. Deberías por lo menos estar en un 50-50. ¿Tú me entiendes? No me gusta, pero voy a tratar de, de, de llevar la fiesta en paz. Porque Disney. Mire, Disney es uno de los números uno que está trayendo ingresos en esta área de aquí. De siempre, desde que están. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo, la situación que está mala, se ponen a chavar con Disney, mucha gente se le va y se chavó la bicicleta. Atención, atención, hoy sale la canción de la tiradera más fuerte que va a llegar contra Anuel AA. Y estamos hablando de una nueva pelea, una nueva. Una nueva cartelera, el nuevo contrincante de Anuel se llama Tempo, ah, tempo y tempo. sale hoy la canción de Tempo para Anuel, así que eh... pero Tempo es Tempo, no hay más nada. <laughs> ah, no hay nada que buscar. <laughs> Mira, tiene que estar Anuel con lo con claro. Ah, pero... Oye, entraron en el tempo, tempo se la doy. Oye, y no soy fanática de tempo, pero sé que él es, él es duro. Mira, al parecer por falta de disciplina me envió la que el hilo de Omairi, eh, la disquera le dio el release a Omairi. Sí, es, ya lo hablamos, este, lo soltaron en banda, ¿viste? Y lo soltaron en banda, Oye, Dili, la funda, Black. La funda regol. Oye, envíame... En, Envíame fotos. Fotos de. Un screenshot, un screenshot. Un de aquí, de nosotros. Estamos en dropback. Estamos en dropback. Diablo. Eres señor. chamaquito. Estaba en la escuela. Ave ya, este, este, eh, eh, O si no, hay mismo nos estás viendo en la televisión por, por YouTube y lo pusiste en la tele. Este, estás comiendo. Estás en el trabajo. <laughs> estás, eh, estás en Walmart. Este, donde sea, mano, envíame ¿Estás fotos vía galletita? WhatsApp. Aquí, me la pongo, ah, viste, eh. te voy a poner el número. Vía WhatsApp al. 352. Púntalo por ahí, púntalo por ahí. 87 Con calma, que la secretaria se fue. 56. <laughs> Valerita, eh, dice: Tempo le daron a Senda Barriano. Eso es de una mano. ¿Eso es ley? De una. Seguro Eso es, de una. es ley. Ya me están enviando fotos. Está en el no oíste. Rapidito, rapidito. Pero esa foto de dónde, dónde tú estás metido. ¿Quién es ese? Va de camino al trabajo. Mira, es de ustedes, no es del camino. Caso <laughs> en el béisbol, está no camino aprende. al trabajo. De camino al trabajito, ya vamos mal. Tengo el que ayer, alguien me preguntó ayer y me dijo, oye, ¿por qué no te tiras esa pregunta en el, en el programa? ¿El es que qué? la voy a tirar. Una preguntita que me hicieron que quieren que la gente, que la gente le dé su opinión. Ya vamos a eso, hombre, 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 hombre. hombre me, 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 me lo acabaron de testearlo otra vez, ahora porque se olvidó. Gama, fotito, gama, gama. no te hagas loco. Esto, está, en Port, esto es Puerto Rico. Me no, me esto me no. no es Puerto Rico. Esto no es Puerto Rico. Gama, gama, está votado. No, el que Con está votado es Willy. Con Willy. Que está votado. Pero él está votado por haberle cogió la ropa a Willy. Ya que <laughs> <Jackie ríe> le dijo, este jebulo aquí no. Este reguero de bolsa de, 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 de calzoncillo cagado aquí vamos no. Al y el hombre. Era, ahí está, y ahí pusimos la fotito, por favor. Eh, creo que ese es este, ey, el que me envió la, la fotito. Envía tu foto vía WhatsApp, please. Envía tu foto vía WhatsApp al 352-018756, por ahí yo puse el número. Zumba, zumba. Este, y lo de mi historia. Déjame ver quién más. Dale, háblame de lo que me ibas a hablar, Debbie. No, no, ayer me hicieron una preguntita que la gente que quería que yo lo tirara aquí para preguntarle a la gente. Si tú eres casado, y ah. tienes una chilla, ¿es válido que la chilla y el chillo se pongan tóxico y celoso? No. So, me lo preguntaron ayer. ¿Por qué no? No, yo mano, porque no. Eso, eso es de paso. <laughs> sí, eso es de paso, tú me perdonas. Yo diría que sí. Yo Ey, diría que sí. perdóname, eso es de paso. El que, el, que, el que entre a una relación. De como chillería. chilla o chillo, les tengo noticia. Aquí usted no tiene voz y voto. Debería que no, ¿verdad? Porque, pues. Aquí usted no tiene voz y voto, porque tanto el hombre como la mujer, sí, los legales. Los legales, los legales. Porque por más que venga el. Nadie diga, va a dejar a los legales, a por, los legales un chillo, por un chillo o una chilla. Chillo. Eso es bien raro que pase. Bien raro. Digo. Mi opinión, no sé, sí, 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 sí. es lo que yo he visto de muchas amistades uh -huh. o he visto amistades que eh, a mí me ha pasado. Yo estuve casado en Puerto Rico yo de, y yo me divorcié, uh -huh. divorciado, por irme con la chilla. Y, y fue el peor error que yo pude haber hecho, pues fueron 10 años de martirio. Ave María. Oye, y la pasé, pa, pasé lo peor Horrible. del mundo. para que se ha quedado con la cara de mi esposa? El chillo no chilla, dice. <laughs> Para que sepa. Sí, porque ayer le estábamos hablando de eso. La muchacha yo, eh, esta persona lleva como dos años con una relación de chillería. Y el chillo últimamente está en tosiquería. ¿De verdad? Y yo le dije, mami, pero si es que eso es chillería. Y ella, él tiene, la persona tiene su pareja, creo que lleva veintipico años de casada, y ella lleva dos años de relación de chillería. Y ahora entraron en el punto que El es, chillo, ¿no? Chices. El chillo... Ahora entran en un punto que, la chilla, que el chillo está, que está la tóxico, tóxico. ¿De verdad? Era válido, ¿Es válido que el chillo te, te cele? Yo, bueno. Eh, no, no sé cómo te lo quiera poner. Yo te digo, digo algo. No, pero. Te digo algo. Ajá. Dos años después. No está mal que te cele. Unos celitos chéveres. No, a, no, a, no al modo de toxiquería. No al modo de toxiquería. Pero ¿qué? dos años de relación con la chilla sí sí ya, ya, ya un celito, celito uno celito rico un celito claro unos celito unos celito qué sé yo <laughs> un celito como que te pongan en el mensaje ja, estás bien ocupada por qué no me contestas <laughs> sí Entonces, yo creo porque eso te hace independientemente eh, eh, la relación de chillería es una relación tú sabes eh, digan que, que eso es amor o no es amor. Sí, digan sí. lo que digan. Es una relación. Una, Tommy Ponce dice, yo tuve una chilla por tres años. Fueron súper. No hubieron celos ni un solo día. Y yo fui que terminé la relación y todo en paz. Yo hace mucho, mucho, mucho años atrás fui chilla. Duré como seis meses. Porque yo dije... <laughs> sí. Yo fui chillo. Sí. Yo dije, no puedo estar así porque yo aquí queriendo tener que echar la patita y ella en la casa con la mujer de él. No, 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 ah, no, no, eso no. es en Michigan, eso es en Michigan, Michigan Coco está en Michigan. ahí hey, a diadre. El frío, no, esta, puedo, esta, ver, esta. no puedo ver la foto. Esta, ahí hay una foto, ¿cómo? Pues si ya la puse. Si no me salió. Hey, sí, ya, ya la puse peligroso. rapidito. Oye, envía tu foto vía WhatsApp, hay fotito, hay fotito, dale, sigue ahí. A ver, que Tommy dice que eso de la que tuvo tres, que tuvo tres años y terminó. bien. Oye, está bien que tú tengas tu relación afuera si lo quieres hacer. Digo, no está bien, pero si lo quieres hacer, pues... Tiene que poner unos puntos claros. No, celos, no esto, no. No, los celitos. Oye, no, no, yo no te voy a decir no, celos. Porque eh, tú estás fuerte. No te voy a decir no celos, porque es que los celitos, los celitos gustan a veces. A mí me gusta que me celen, pero hasta cierto punto. Era, están enviando fotitos, hasta están enviando punto. fotitos, eso me gusta. Una fotito, una fotito. Pero, hasta cierto punto a mí me gusta. Pero no me gusta que me que me enfocen. Ahí, ahí llega hasta el punto. Si me ahogan, me desespero pero, y me bloqueo. Pero es que los celos. A, eh, que ahogan, también uh -huh. vienen de parte de, 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 de tu relación sí, este sí, sí, principal. Sí, de relación y uno se, uno se hastia y se sí, aborrece. Se sí, si aborrece una cosa full. Tú sabes, uno se hastia yo y se Yo soy aborrece. celosa, yo no digo que no. Este, he mejorado. Pero están trabajando por ahí ahora. Están trabajando. Eh, déjame ver quién, te, quién me envió esto. Eh, esto me lo envió... <laughs> dice, cuenta clara, conserva la cama caliente. Alemania <laughs> Armani me envió eso. Está, mira... Mani está ahí no trabajando. Hablar. Digo, dice. No, dice, no, no nos consta que esté no. trabajando. No, no, me Ojo con eso, no nos consta. Tú puedes enviar ahí, pero... Hay si... un delay porque no me salen a mí todavía. Papi, pero parece. dale, breta, que llegue. Tú empuja las cosas, no empujes que él camina. Yo soy, yo soy rápida Masoquista. <risa> oh, 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 oh. Dicho nombre G. los celos Era duel. ese Duel, este Duel. Te hace falta en la mano una taza de café. Dame café. Quiero un café. café. Eh, una tacita de café para el de Uber, por favor. No este... me trones, ni me el mí, imagínate. Y eh, no te han traído esa vaina. No, no, voy a tener que empezar a, 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 a cambiar de, de kiosco. Para que sepa. Mira, y esto es una fotito de Puerto Rico. Aquí está el, el atorrante de los biker boys, mira. Gama. Ese es gama dice que esto fue en Puerto Rico. Dice él que eso fue en Puerto Rico. ¿O esto... No, esto no es Puerto Rico. Gama, no es. Me... Eso fue en Puerto Rico. Gama a mí no me están saliendo las fotos. Tiene, que, tiene carita, tiene carita de que fue en Puerto Rico. Biker Boy desde Puerto Rico, ese es el, 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 pres, el president. El president de los Biker Boy, así a, a ese nivel están. No me está saliendo la foto a mí, no entiendo. ¿De ¿Verdad? ¿Estás sí. bota? Cacho, yo no sé qué le pasa a esto. ¿Está bota? Así, déjame darle, entrar de nuevo. ¿sabes? Dale pulgar arriba, combo. Dale pulgar arriba. Dale pulgar arriba. Eh, déjame ver. la eh, alemán se fue. Como estaba poniendo la foto, se fue. Dame un segundo. Que el pum, delay pum, pum. está tan brutal que salieron las galletas ahora. Que ese como para que no se impone. Ok, ya eso lo leímos. Eh, Jayce está por ahí. Era Jace. Ah, que es la que hay, mami. Eh, tempo le dará una senda barrida a anual. Eso es. Eso es. Ya tú sabes. Eso es de, de una, de una, Chicho Chilla, eso lo leímos. Eh. Eh, Ponce ah, leíste lo de lo de Tommy Ponce, Tommy, charlatán, hijo de la calceta, que es la que hay. Eso es Michigan, lo leímos. Te zumbé la foto. Trabajando. Dice Diubel ¿cómo? ¿Qué hizo? Dice, te estoy trabajando también, me hicieron madrugar. Eres bacala, trabajando. Ere y trabajando. Hecho, estoy en un training lo estoy escuchando. Ah, estoy 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 un, escucha. eh. Mira qué está haciendo el training. Eh, chotealo, chotealo, chotealo. Ese chotealo. Choteal choteal es el lado ¿Cómo era la droguita, alta la droguita para poder hacerle el. Cuentas que la conservan, <laughs> conservan cama y, 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 y calientita para que sepa. Y Tommy dice que a esta etapa de su vida ya los ya ni celos ni celos, solo vivo del día a día. Del día a día, ¿es la que hay? Tommy lleva como mil años con la mujer, ¿qué rayos? ya, ya son panas. Ya son panas, ya duermen hasta separados. Separado. De... Oye, no, oye, hablándote claro, en una relación se ha casado, novio, chillo, amante, lo que tú quieras. A mí me gustan los celos. No digo que no. A mí me gusta que me celen. Porque ahí uno sabe lo que hay. El problema es el más allá. Sí, sí. El más allá. Cuando empiezan, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué tú haces? No, no me desespera. Cuando llegas a ese nivel, no, ya no, ya no. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que yo soy una mujer libre. En el sentido de que a mí me gusta hacer lo que me dé la gana. Ahora... Porque tú no te manda Yo no me mando. Chingado chingados usted te pasa a ti, mujer de Dios? <laughs> chingados. ¿sí no, tú, usted <laughs> no se manda, loca. Bájale dos Pin, chazón. Pinche loca que soy. No, no. <laughs> pero, pero, pero cuando yo tengo mi pareja, yo respeto a mi pareja. O sea, yo tengo a mi pareja. Yo que me gusta ser libre, pero yo respeto. Pero no me gusta que me celen. Y entonces, mi amiga me estaba contando esa noche que el chillo... Pues no puede salir porque está casado, tiene veintipico años con la mujer. Que ella anoche salió a comer con unas amigas. Pero ella, el, ok. ¿Ella tiene una relación? ¿Con el chillo? No, 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 tiene una relación. No, ella está soltera. Ah, pues, pues ella es la chilla. Exacto, ella es la chilla. No, pues el, no digas el chillo. No, no, pero el marido, bueno, chillo, el ah. marido. El marido, el jevo, el chillo de el, ella. El jevo. El casado. Okay. Él no puede no salir, puede salir. Sí, no, y no puede salir como ella puede. Lo que Entonces, pasa es que ella, ella permitió eso porque eso si ella se metió yo. en esa esto y aquí no puede pedir yo. Entonces anoche ella fue a comer con unas amigas. Ella oh, le, le, ¿cómo estaba, te le estaba diciendo, ella le dijo dónde estaba, Pues que no hay problema. Y él apareció. Él salió Adiós, y, para, que para, para. El, y que al guagua ha comprado a No puede salir con ella. Pero a comer, pero, pero la entonces la ella le el dijo sitio. que anda con unos panes. No, ya, 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 no, ese yo tipo está dije, loco. Yo le dije, pero espérate, que se me dice, pero es que él sabía dónde yo estaba porque yo no le mentí. Suéltalo en banda, sí, que les eso les tengo... es simplemente, usted oh, simplemente es la chilla y se, se comporta así, mi querida, hasta ahí. La nah. cosa es que ella lo invita a salir y él no puede porque él está casado. Entonces, él, salen bien mínimo. Entonces, ella ha tenido esa relación por dos años. Mira ya, ¿no? ¿qué tiempo va a refinir la pollina de Anuel, no va así. Ah, si, Empiecen a heringar. Mi Dale, mira, yo entiendo, en, en, esta, en este tema que trae la baby, yo, verdad, este, voy a dar mi opinión. Y yo creo que, eh, yo creo, <laughs> aquí paseando a mi perrilla antes de irme a trabajar. Ay, qué linda. Espérate, ese es Valery que me envió la fotita de la perrilla, qué linda. Mira, yo soy lobo, el que quede claro, a mí me encantan los perros, yo tengo un perrito hermoso, usted ya lo ha visto en cámara. Este, oígame. Eh, la madre, escuche bien, la madre del que abusa de un perrito, o un gato, o un animal. Mire, mi hermano. Si usted es un abusador de animales, de mascota, permita a Dios. Y a usted le hagan el triple de lo que usted le eh, hace a, a, a los animalitos. Que quede claro. Ese es mi humilde deseo para usted. Mi humilde deseo para usted. Esta sesión viene gracias a los Biker Boys y a Street Sweeper. Así que le queremos dar las gracias. Oíste. Me, me oyó, Dios. Cafeíto en mano. Ahí está. Ya, ya, yo, Viste, yo, papi. Yo pa Cafeíto en mano, ¿ves? Aquí en los estudios huele a café, pero no me llega la taza. Te lo están preparando. Esto, hey, eh, esto, esto está mal, esto está mal, me huele. huele a café, quiero café. Están, están bregando, están Pero ¿quieren? no me llega la taza. Ahí está Diuber con su tacita de café. Mira la perrija de, de, de Valery. qué linda. Yo quiero. Me hago cosa más ahora linda, sí, Toño. Sí. Mira, y están y Espera acá, esto es una sesión de enviarle esta foto de las mascotas. Dale, pues sí, porque yo también tengo la mía de Michuki. No, no, pues mira, mira la mascota que me enviaron ahí. Un people. Deja que te llegue. Deja que te llegue. Ya le arreglé el delay. Ya arreglaste el delay. <laughs> ya la salas mascota. Eso parece como un león. Es, eres un tacuache de Puerto Rico, ¿verdad? Eso. La, las iguanas de Palo. Es una iguana. <laughs> un iguana <laughs> Era William enviando iguanas de palo, era, era, en Puerto Rico era, era, era. Cantó la permita Dios rompa la maca esa y caigas, con, y caigas como un saco de papa, echándonos fieros desgraciados. <laughs> dice, eso es un psycho y si es casado no tiene ningún derecho. Ey, ¿para que Oye no, eso. No, es eh, no? Mira, ella me llamó anoche y me dijo, Debi, mira este, fulano. Ella celosa. Aquí. Ella es celosa, claro, pero ella... Pero a ese extremo. No. Porque bueno, que ella, sepas ella, tú. Que ella me ha dicho a mí, por lo menos lo que yo la conozco y lo que he visto, ella se lo aclaro claro que sí, pero ella le dijo a él, y supuestamente, ¿verdad? Él es casado, esa es la única mujer que ella le va a aceptar porque es casado, pero de, de ella él no puede tener otra mujer. No, no, ahí está bien, ahí, está, ahí, ahí, ahí yo se la doy. Y sí, exacto. Ahí yo se la doy. Yo también, yo también haría lo mismo de Chilla. Un ejemplo, si yo tuviera mi Jevito. Sí, y mi la legal y ya. Exacto, y, y si te veo con otra, te voy a hacer el show. Te voy a. Ay, Porque te... la tóxica segunda soy yo, no la, la primera es la Uy. mujer. <laughs> Por eso yo digo: eh, uno tiene que tener cuidado. En un momento dado, yo fui chilla también hace muchos años atrás. Y no me gustó por eso, porque... A mí me gusta, a mí me gusta. Eh, sí, la adrenalina, chiquito, pero ahí no me mal. gustó porque por eso mismo. Porque Era Tommy Ponce, cafeíto, hermano. ¿Te mandó la fotito? hey Tommy Ponce, cafeíto, hermano. Vale. Ya Tommy Ponce, pues, duermen aparte. Eh, ya se... Ya se <laughs> <laughs> ya ya, ya hablan como... hey what's up, doc? <laughs> Son tan panas que ya o sea, de, o, la otra palabra que mi siempre dice, Nick. Eh, Nick. <laughs> pero eh. si sí, tú sabes, no sé, digo yo a mi que yo, Ey, soy, yo per, creo que yo soy celos o sea. los perrijos en la casa. Mira, esto oye, te pero este, Micho, es bravo, ¿sí? este es bravo. Este es bravo, con lacito y todo. Y el tío. yo creo que está encojonado y es por el lazo pero, que le pusieron. A a Micho, mira, que lindo, un chihuahuita ahí en bien... chacha, ese chihuahua tiene más cara Mira, con ese chihuahua, yo me atrevo a janguear. <laughs> ver, yo me atrevo a con ese chihuahua. Mani, Nadie se me va a pegar. Armani dice que el chihuahua de ella es tóxico. <laughs> eh, ese, ese es el de Oye, ese, ese chihuahuita. Yo estaba en la clave. Yo me atrevo a con el chihuahua. Tiene cara de que, de que no se deja. Dame buscar, aquí yo, tengo, yo tengo un chihuahuita también tóxico. Oye, a los que están en Facebook, los saludamos. le damos los buenos días. Usted ve cuatro personas que están ahí conectadas. Le enviamos un beso grande, pero si usted no ve mucha gente es porque todo el mundo se ha mudado a YouTube. Ok, así que nosotros te queremos este, eh, invitar a que vayas a YouTube y pongas Traficando Music. Traficando Music. Dale a suscribirse a la campana de notificación y dale like a la página. Y haga la transición, váyase para YouTube. Todo el mundo se ha mudado para YouTube. Pero, dice Felipo. Willy, parece un, eh, una, una marmota de más. Mar. <laughs> Félix Toledo, saludos, mi amor. Aquí estamos en YouTube. En hey, YouTube, en YouTube, Félix, en, en YouTube, Feli, en YouTube. Dale para allá, dale YouTube. para allá, dale para, 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 para... Yo tuve, sí, tuve. Yo tuve, tú tuviste. Para pa pa que sepa, dale para YouTube, dale para YouTube. Traficando music, traficando music, Félix, traficando music, dale para YouTube. Mira, te trajeron, dame café. Oh, pues, pero, hey, mira este café con espumita y todo. No, papi, wow. eso es para que lo con Guillevarista del diablo, ¿viste? <laughs> Ya luego un guille varita que no se lo cree ni, 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 ni la producción ya, de aquí. Pero... Gracias. Mira, la Kelly la, la se botó hoy con el café. Kelly vino, llegó a los estudios. Y te trajo café. Yo no había bebido café, puso la cafetera a hacer, pues yo llegué tardecito. Ja, la que llegó tarde fui yo. Ah, oh, pero yo llegué tardecito. Yo abrí tardecito, a lo que cuadraba y todo a eso, me olvidó cuadrate. poner a hacer café. Eh, tú siempre llegas tarde, ¿no? Es que, es que eh, tú vives. En... <laughs> bueno, el estudio está en las pailas del Q. By de way, way, ayer te mangaste con, con un accidente para llegar y dos paites. Dos, pa dos. horribles. Oye, ayer, ayer la marigola estaba a fuego. Yo saliendo de aquí del estudio a, al frente del área Chihuahua. donde estaba. El chihuahuita serio, le busco hogar nuevo al chihuahua. ¿Pero por qué? Dice que está tóxico, que ni te gusta. No, darle. no, 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 no. Armani, mándame una foto porque yo sé de alguien que le gusta los animalitos. No, no, y todo. De, no, chico, no, no. No, hecho los chihuahuitas, ey, aguanta presión ahí. Sí, no, pero el, el chihuahua mío es muy bueno. Pero hay personas que dicen que los chihuahuas son candela. Te voy a dar un truco para tú controlar a tu perrijo, ¿verdad? Porque son este así, medio, medio tóxicos, sí, sí. eh, son un poquito fuertes. Esto es bien sencillo. Coge un pañuelo y embóyalo como si se lo fuese a amarrar en el cuellito para que sea bonito y qué sé yo. Uh -huh. Pero empabónalo de, de, de aceite con olor a lavanda. Con olor a lavanda, cuando tú lo ves así, histérico, que no está quieto. Ah, tú le la. Ok, 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 sorry, Armani. Este, que no se está quieto, Armani, todo esto. Ella dice que está estudiando para hacer la zapata. Ah, ey. Y entonces se va, se va. Eso es lo que yo estoy pensando. Ah, bueno, bien. si es por eso y no tienes quien te lo cuide, Ahí está es bien. Yo personalmente me gustaría coger ese curso de zapata ahora que mi hijo es tan grande. Y me voy a enseñar. Yep, tiene. Ok, eh. Le voy a dar los trucos porque yo trabajo en tengo, el aeropuerto. Yo tengo dos en mente, Azafata y Troquera. Tengo tienes, tienes que... Vete a Azafata. Te voy a explicar no, no, por no qué. Azafata, pensado. por ejemplo, te voy a hablar de JetBlue y la gente de Spirit. Uh -huh, uh -huh. Tú vas a la academia... Tú sabes que la academia de Azafata aquí es aquí en el mismo aeropuerto, sí, tengo la de JetBlue. Es una que trabaja dentro. Después que te gradúas y empiezas a trabajar, tú haces tu horario y tú pones para dónde quieres viajar. Eso no es que te lo imponen. Eso es bueno. Por el nene. Tienes que tener pasaporte, tienes que empezar a sacar pasaporte, uh -huh. haces la solicitud online, ellos se comunican contigo, eh, hay dos hay dos entrevistas, una es videocámara y la otra es face-to-face, face, uh -huh. eh, y ellos lo que quieren ver, aunque tú no lo creas, eso es lo, lo, las asafatenjas la blue contándome cómo es, y ellos lo que quieren ver qué dinámica tú eres. Uh -huh. Una de ellas me dijo, ¿tú sabes cómo yo llegué a la Face to Face? Porque reúnen a todo el mundo, a todo el que van ajá, a entrevistar. Ajá. Manos saludando a todo el mundo, riéndome bien, pum pum. Y eso empiezan ellos a ver desde que tú llegas uh -huh, uh, a ese nivel, ¿ya? Ese. Sí, como tú eres. Uh -huh, uh, como tú eres. Es una persona que trabaja dentro de Blue en la academia, ella es housekeeping. Y adentro, y ella me dijo que ella me ayudaba, pero es que lo único que le cogí miedo fue, y vendo que me encanta eso, siempre me ha gustado. Yo es que el perrito es celoso. Es eh, los nenes, el nene... Bueno, yo a mi nene no es tan grande, pero... Cuando yo quería hacerlo, mi hijo era muy pequeñito. Entonces yo sabía que iba a estar fuera. Ahora, estoy pensando seriamente irme para la escuela o de zapata o de troquera. Porque es que sinceramente ya, ya mi hijo es tan grande, yo estoy sola. Y para quedarme en casa sin hacer nada, más me busco hacer algo, un dinerito. Esto, no, 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 y ganan bien. Ganan bien, viajas sí. el mundo. Lo yo de, creo que lo el que pueda, pues, hágalo, 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 hágalo. Sí, sí, eso es algo diferente. Ese y, es Chucky. Ese es mi Chucky, te mandé la foto. Era Chuki? Chuki tiene un style ahí. ¡Ojo, oh, Chuki! Oh, yeah. chuki ¡Chacho, Chuki ahí! ¿Se le quitó lo de la fisie? Pues sí, pero todavía, como, yo creo que está, como está poniéndose viejito, tiene sus mañas. Pero sí, no, no sé si se ve el video, no sé si se ve la foto, no lo he visto. Y sí, ya mismo llega, ya mismo llega. Ojo con eso, tú sabes que los animalitos sí, son manipuladores. Me... Sí, el, 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 el perro mío, es, yo creo que se le pegó lo del difunto. Y trata de manipularme de alguna manera. No, 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 no. Son manipuladores, literal. Sí, Real hasta la muerte. Brr. Tú sabes que el perro mío. <laughs> tú sabes que el perro mío tiene una mala costumbre que desde chiquitito la tiene. Y todo el mundo me dice, Debbie, que tú. Este, le, no, le debes dar una nalgada a los rev... No, mira. Cuando yo me encontré a mi Chucky, yo estaba lavando el carro. Yo iba para un car show. Ok. Y el perro estaba él estaba bebé. Literalmente era un baby. Y llegó out of Nowhere, llegó al patio de la casa donde yo estaba lavando mi carro. Y yo le digo a la vecina, mira, que lleg ahí llegó el hijo tuyo, míralo. Y yo le digo a, a, a mi, bueno, en ese entonces, a mi hijo, le digo, mira, ese perrito se le escapó a alguien. Buscamos a los dueños del perro como por dos días corridos. No apareció. Mira, se te viró hay un escritorio ahí. Ah, está. Ah, una foto del un escritorio, se te viró la cámara. Mete aquí, mete. Espérate, mira, este. ya interrumpió el perijo y aquí no se puede hacer nada. Mira qué cosa más linda. Sí. Mira qué cocha más linda, papi. Después yo me voy a mostrar a mi para que lo vean. Ay, Dios mío, cocha más linda, babaero, <laughs> cocha más linda, babaero. Y entonces, pues, nada, este, me quedé con él en ese momento que la persona con la que yo convivía me dijo, ah, yo no quiero perro. Pero fuimos al veterinario, qué sé yo, para ocupar. Yo no chequearlo. quiero perros por mí, le digo. ¿Sabes qué? Pues vete. Bueno, en ese entonces no queríamos perros, pero pues... Ahora, de, de, cuando entramos al veterinario, me dijo, si yo tengo que gastar dinero en este perrito, se queda conmigo. Y pues lleva con nosotros nueve... Eh, lleva alrededor de ocho años. Lleva a Chucky con nosotros. Y Chucky tiene una mala costumbre desde bebé. Su mala costumbre era de que cuando tú lo pones en la jaula... El ladra y ladra y ladra y ladra y ladra que se quiere quedar con el canto. Por las noches yo lo pongo en su... Yo le compré una jaula de, de, de un pejo bien grande, de un Doberman. Sí, aquí. sí, para que esté más libre. Para que tenga libertad dentro de la jaula y haga lo que le dé la gana porque Chucky tiene un problema que siempre se ha hecho pipí en todos lados. Ok. Por más que yo le pongo lo, los pampers, no, él siempre se vea donde le dé la gana. Eso no me gusta porque me orina la casa. Pero él ladra y se queda con el canto. A las 2, a las 3 de la mañana, si tú le abres las jaula... Por ejemplo, que yo a veces estoy sin suerte. Empieza a ladrar. Cuando le las jaulas, no hay problema. Lo llevo para afuera. Anoche a las 2 de la mañana, abrí las jaula para llevarlo. Ok. Se queda con el canto. Coge el pañuelito, compra aceitito, aceitito con olor a la lavanda, empavonas el, el, el pañuelo y amarraselo. una corbatita, amarraselo en el cuello. La lavanda lo que hace es que los, contro lo controla. Le, los controla. Pero mira, Chucky no juega. Él no es perro de jugar. Él no es perro de. Él es bien aborrecido. No le gusta a la gente nueva. Chucky es bien es bien raro. Y, y por eso me quedé con ese chihuahuita. Y ahora mismo Chucky tiene que tener como 8 o 10 años. Y ya está en baja. El mío tiene 14. Sí, El mío está sí, viejito, está viejito de verdad. No sé si la foto salió porque yo no la pude ver. Sí, sí, salió. Si claro. le puede ver, la carita de completa está blanca ya. Cuando yo lo, lo encontré, él era completamente brown. Okay. Pero ya, ya, que digo yo, ya están viejitos, está como yo. Yo tengo canas bueno, en el cuello. De BG, bueno, ahí, ahí no te lo voy a pelear jamás. Oye, es que la primera cara que yo me encontré en las partes íntimas, yo quería morirme. Mira esto, mira el bebé de Héctor. Eh, eh, a, la, a la verdad que todo perro le parece a su dueño. <laughs> todo perro, mire, miren el, 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 el perrijo de Héctor. Es igualito a Héctor, el condenado. Estor esto el Vázquez? el hey. Ay María, pero qué espejito lindo. Se parece, se parece de... al dueño. No, el perro es más lindo. El perro es más. Va... <laughs> <laughs> hasta que él le dijo desde allá abajo: el perro es más lindo. Esto el no te deje. Esto el no te deje. <laughs> hasta el perro es más lindo. Dito no, pero tú sabes, esto es parte de. Es parte de. Oye, dale like, dale show compártelo a todos los grupos, a todos los amigos. Si te encuentras en Facebook, por favor. Y si entraste a Facebook a los que nos están viendo a través de España, Colombia, Venezuela, Chile, vayan a YouTube. Ah, pero ya traficando music. Mira, traficando. Titi Carmen, ¡Cumpleaños eh. hoy! ¡Cumpleaños espérate, espérate. hoy! Eso, 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 eso hay que arreglarlo. Ella todavía está en, 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 en Facebook. Eh, titi Carmen, yo sé que. Vete a YouTube, mami. Es que, este, yo le mandé el link ahí, pero chequealo. Pero te YouTube traficando music cumpleaños mi hoy a mí, sí. No, no, espérate, espérate, de... eso así no, a ti, ti, Carmen, hay que hacerlo como es. Vamos, hombre, y no me le venga a cantarte catamente. Ah, bendito, porque que, yo no... pare, parece, parece, parece que tienes un hambre de dos semanas atrasado y no yo puedes siempre, ni hablar. Yo siempre tengo hambre, eso es un problema serio. Yo siempre me tengo miedo. que ir a trabajar ahora. Ah, diatra, hermano, y tú lo dañas, viste. Que Viste, es más Bali en el trabajo. Todos esos latinos que estén allí se de... <laughs> Mira, conéctate YouTube, traficando music Armani, todos los días. Mándame un inbox en um, um, Facebook con la foto, porque yo sé que alguien que yo conozco estaba buscando un perrito. Este, Envíamela. Eh, déjame ver, déjame ver, déjame 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 ver. qué increíble. Déjame déjame es... <laughs> Perdona, Sai. Mira, no lo debí decir ese comentario porque ya no me manda estrella. ¿Quién? No, no, ya esto es Transición. ya esto él no sabe ni qué, fe, qué es Facebook. ¿Qué es eso? Pero las estrellitas como quiera me las manda. ¡Que los cumplas feliz! ¡Titi Carmen! ¡Que los cumplas! Feliz, Mira. ¡Que las cumplas, cumplas, cumplas feliz! ¡Ahora qué, Mira. Pa. ¡Ey, Titi Carmen! ¡Happy birthday, mami! Que la pases bien y Dios te bendiga, mami, tú lo sabes. Que disfruta, mi amor. Vamos. Eh, eh. Para todos los que cumple años Aparte de ti y Carmen Éstele feliz. Feliz feliz. feliz feliz, feliz Feliz, feliz ja, ja, ja. Que los cumpla Que los Feliz Eso a todos los que cumplen años esta semana. Este esta semana o este mes completo. Felicidades de parte del valle de la mañana. De parte del Armario de Mujeres y Mundo Heir. Que la pasen bien. Dios te bendiga y oye, y conceda todo lo que tu corazón desee. Mira, Héctor me dice: te voy a mandar calavera. Y la calavera me eh, <laughs> La, la mejor. Uh. Es que estoy sin ánimo hoy. La ha mejorado, la mejorado. Mejor. Oye, cuando entres a YouTube, dale like. Es importante que le den like. Y ahí está la, la caja de comentarios. Escriba como están balón, haciendo todos balón. estos atorrantes, los que te encojonan en las mañanas, que se conectan ahí, mira. ¡Pup! Escríbete algo ahí, buenos días. Algo así. Oye, también está el corazón. Oye, dale corazón a Baby. ¿Por qué no le da corazoncito a Baby? No me ni un corazoncito. Ah, mira, mira, mira. Yo le doy corazones. Yo le doy al número 100. A mí me gustan los números. Mira, ahí están las caritas riéndose. Oye, hoy estamos como un vaso de agua. ¿Cómo? Que no se le niega a nadie. Yo soy más pendango que le contesto. Le pregunto. Yo soy más pendango que le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, la chica no entendió que era ayer los chistes. Ah, no, ella, ella se mera a seguir jorobando el programa. ¿Ah? Nosotros estamos buscando la manera de aplastar a Molusco. Nosotros estamos buscando la manera de aplastar a gente y a todos estos, y a, y a, y a todos estos canales de YouTube. Esta, esta ya no coopera. O sea, la idea es coger, ¿verdad? que entre más gente. Yo, que se suscriba más Coger, ah, no. coger, no. Mira, coger, tú sabes que eh, ayer. Ajá. El canal de YouTube de Traficando Music eh, tenía. Aunque usted no lo crea. Tenía como ocho suscriptores. ¿De verdad? Hasta de ayer. Uh -huh. Ayer se suscribieron 60 personas. Diablo. Ayer en el programa, el programa de Armario de Mujeres. Enhorabuena por eso. Óigame, uh -huh. gente. Yo necesito, Baby necesita, Kelly necesita, uh -huh. DJ Willy necesita que usted empiece a regar la el voz. canal de YouTube. Coja el link y enviéselo a los panas. Mira, conéctate aquí todos los días, de 8 a 10 de la mañana. Eventualmente, si uh -huh. seguimos creciendo. Óigame bien, nosotros vamos a añadir una hora más, bueno, porque amigo. ya vienen ya los auspiciadores y te, tenemos que darle cariño. Sí, subió un poquito también. ¿no? Ok, así que le queremos dar las gracias a los auspiciadores que siempre han estado con nosotros, como el Corazón de la Sangría, Corazón Dulce Salado, eh, salado. 407-308-6356 para, para ordenar también queremos darle las gracias a los Biker Boys uh -huh. eh, que verdad que, que han estado con nosotros, Street Shippers, uh -huh. este que son la, los dos grupos de motora principales aquí en en, el programa, en, ¿sí? en, en en la plataforma de traficando music y en los programas Ok, lo que es este el Bayo Yo de la mañana Estoy y Pendiente que, es este... que por ahí vienen los biker boys, los triceivers con otros bike night. Estén bien pendientes con eso de más adelante. Ahí está, así que déjame ver qué más me enviaron. Si saben de alguien, ok, sí, ya. Vamos a bregar con eso. Vamos a bregar con eso con el perrito, de verdad que sí. sí. Este, déjame ver qué me enviaron. Mira, ahí está la perrita. Mira la perrija de, de Valery con un trajecito y todo bien bonita. Bien bonita. Estoy buscando, tiene 71. Mira, yo tenía alrededor de 57 suscriptores y hoy amanecí con 74. Me imagino que desde que pusimos eso. Sí, sí, no, a ese tratando, nivel. Yo estoy tratando de subir más también eh, contenido en YouTube porque como TikTok está con ese problema, sí. eh, no sé qué vaya a pasar. Pero una cosa, el contenido, y lo voy a aclarar porque siempre gente se me pica con el contenido. El contenido que yo subo, sea en TikTok, YouTube, Facebook, donde sea. No necesariamente tiene que ver con mi situación, puede ser la tuya, no sé si tú te identificaste, pero aprendan a identificar todo el mundo, que la gente no sabe lo que significa contenido, creador de contenido. Master puede poner ahora una tirajera que no va dirigida a nadie, pero ¿qué pasa? eso es Muchos se pican, gusta. pero esto es contenido. Contenido porque a la gente le gusta, oye, yo he tenido gente. Que me pagan 25 o 30 dólares porque yo le hago un video de par de segundos tirándole a una persona. A mí no me importa a quién tú le estás tirando, tú me estás pagando 25 pesos por ese video. Y yo lo subo. Aprendan, no se piquen. Mira. Identifícate, problema tuyo. Te voy a enseñar una foto. El Ajá. tipo es mi pana, aunque usted no lo crea. Es mi pana full. Full. Ya, ya. Con este sí yo me atrevo a No, con este sí yo me atrevo a Oye, porque yo sé que yo sé, con este sí yo me trabajan El tipo viene miedo. de Colorado. Mm. Ah, de Colorado. Mira, ese ya. chico, ese es mi pana, chico. Mira la cara Ay, de ya, ese ya. atorrante. Espérate, Deja que salga la cara del atorrante este. Mira, mira qué brutal. Se con este, fue. mira eso, mira eso, mira eso. Espérate que se me fue, se me fue. Mira eso, mira. Ese chico, el tipo está en Colorado. No, si usted necesita. Si usted necesita guardaespaldas en Colorado, ya me apiro. Ya me apiro. Oye. Ese es amigo de Piro. Ah, ese es el perrito de Piro. Eh, pero ese guardaespaldas mío cuando pero yo había colorado. Los perros chiquitos son más guapos que los grandes. ¿Pero tú le viste la cara, sí, mano. El tipo. Je, el tipo de El, el Chucky mío tiene cuerpo de, de, de Chihuahua, pero corazón de pitbull. A ese nivel, oye, eh, <risa> 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 estuvo muy bueno anoche, ¿verdad, Héctor? Oye, al Mario Mujer estuvo chévere estuvo anoche. Chévere, el que, el que no entró lo puede ver grabado. Vea lo grabado ahí yo en YouTube. Yo me rí, me reí. Me Oye, yo entré exactamente cuando me estaban quemando con los chistecitos. <laughs> exactamente. Ahí decía, estás como la baby. Ajá, espérate, déjame entrar. Valery, yo no sé, yo. Yo no, yo no quiero a y contigo. Ay, me No, Para que veas algo, ven acá, coño. Y, y ya me preguntó que si tengo más chistes. Y si tengo más chistes. Da eh, dale, dale, dale para YouTube, dale para YouTube. Ya le va a YouTube, sí, ¿qué es Facebook? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, es eso? <laughs> ¿Qué es eso? Mira, Valerita, que chequeé el WhatsApp. Ey, ¡Ah, diablo, regañado! Regañado, regañado. No, no, Valerita. Te cuando mandé hago un regaña, corazón, regaña. estuvo muy bueno anoche, se pasó de guilla, dice Coco. Este chequeo WhatsApp. Me de huele verdad, que Valeria va sí. a trabajar. Me voy para Florida otra vez, dice Coco. ¿Quién? Coco. ¿De verdad, Coco? ¿A qué no? ¿A qué no? Es más, llega a Florida, llega a Florida. Eh... Bueno, Coco no, Coco no viene solo. Lógico, eh, Coco va a venir con Cri Cri. Cri. cri, cri. <laughs> Ellos son troqueros, ¿no? Eh, el, creo que Coco es, Coco es troquero. troquero. Yo no sé en qué trabaja Cri Cri. Eh, si vienen de parte de Armario de Mujeres y el Yo de la Mañana, oye, los van a llevar a Disney. Los van a llevar a Disney. A Disney, fíjate. Yo quiero ir a Disney. Era, era. Y Valerie parece que va a trabajar porque tiene café en mano, pero tiene la camisita de, 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 de la colorada. Para no decir porque Valerie ya debe mucho ya en, debe en la, auspicio. Nos, nos debe el auspicio. Hey, ya ya Valerie debe mucho ya de auspicio. Hey, hey, Oye, Valery, tú tienes ahí unos compañeros que son latinos. Yo ah, los vi, incluso, no sé si es el manager o el asista en el que nos a atendió. Que a mí, riega la de, de YouTube, traficando music. Mira, conéctate aquí mira, temprano. Mira, para que tú veas que gente que tú no crees ver el programa. Nosotros ya estuvimos en un sitio que no voy a mencionar el nombre. Y el DJ. Yo no lo conozco, el DJ. Solamente lo vi en las redes, pero no es amigo mío. No sé quién carijo es. Y entrando por el sitio que yo estaba, que voy bien empeñada, que me creo que me lo merezco todo. El tipo en el micrófono dice: Diablo, aquí llegó la baby. Y yo me quedé como que, ah, ok. ¡Ay, en es Pero que... yo digo: espérate. Y entonces voy para allá. No sé quién es la persona, la saludo. Várame. No, no, es que yo estoy viendo que tú estás en el programa. Diablo, imagínate si yo hubiera entrado con un chillo. Hubiera entrado a donde, a, haciendo una loquera, una toxiquidad. Pero tada, onda, no, no, por, eso, por eso que yo llego a los <laughs> sitios y me comporto. <laughs> yo sí, si yo, yo últimamente me tengo comportado. Mira, antes yo iba a Walmart. Me cogieron hasta perreando. Antes yo, antes yo iba a Walmart todo tirado. Ay, para ni, Walmart, a para Walmart comprar ni leche y eso, de eso. Chancla, corto, camisilla. camisillas Sí, sí, sí. sí. De me la pasado. blanca, pues yo uso mucha camisillas. Camis. Me he pasado. Y es a donde más bochón no paso, porque la gente dice: Adiós, tú eres fulano, me puedes ah, tener una foto. Ajá. Ah, sin gorra. Sin gorra y un otro peludo y todo bien fe. Y la gente, a veces la gente quiere una foto cuando tú estás destruido. Y me dijeron una vez, mi hermano, si acabó llegar la Walmart Ahora yo tengo ¿Qué? que ir a la al casi en Papi. <laughs> de, mira, oye, yo hablándote claro, yo no había experimentado esto porque usualmente, eh, pues no, no está acostumbrada, yo ando como estoy aquí en una pijama, en una dicha regular, ¿qué pasa? como ahora yo hago TikTok, estoy más en los reos en Facebook porque me están pagando, y me estoy yendo en las redes sociales, oye yo estaba nosotros, y no es mentira yo estaba en la luz del área de Orlando Orlando, chavo no, no, eso es lo que necesito en la motora en mi motora, cuando sabes que tienes el casco puesto, que no te pueden ver la cara. Estoy la luz sola. Y esta muchacha se me para al lado, baja el cristal y me dice: Tú eres la muchacha de TikTok. Y yo me quedo mirando y digo: Sí, sí. Ella quería fotos, quería videos y todo. Y sin embargo, gente. Me, bueno, yo tengo mis redes sociales en mi motora montada. Cuando la gente me mandan videos, me han cogido en el Huawei. Sí, no, no. Pasa, pasa, pasa. Y, bueno, y me han sacado fotos. Y sin embargo, Eddie, eh, eh, fui nosotros de Old Town. Y personas han ido donde a mí, mira, tú eres fulana, tú eres fulana, Y yo con el pelo este como 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 Pepe Jobo. Y tú eres ¿Y troquero, me... sí, lo sabemos, ¿no, mano? Pero, pero es que vienes a mudarte o es que vienes de visita. Es la pregunta: ¿vienes, de, eh, ¿vienes a mudarte o vienes Dice de que visita? Él viene con la motora y yo soy troquero. Está bien, pero queremos saber si es que viene a mudarse o viene de visita. ¿Es corre motora también? Bueno, para los efectos vale, sí. Para los efectos, sí. Oye, dale like, dale share Si estás en Facebook, compártelo con todos los grupos, con todos los amigos. Pero a la vez que entras a Facebook, te invitamos a que hagas la transición y te vayas para YouTube. Eh, mi ferrita tiene 8 años. Sí, está. Ay, está. Mi Chucky tiene como 8 años. El mío tiene años. 14. Sí, no. Parece el corazón, parece la próstata. Bebe pastilla para todo eso. Sí, para para que sepa. Vale. sí, el mío bebe pastilla para el corazón, para la próstata. Se está quedando cieguito, pero Bendito. ese es mi bebé. Ese es mi bebé y hasta la muerte, baby. Oigame. Por favor, recuerde muy bien, este programa, si usted ha notado, ha sido de promocionar YouTube. Así van a ser los próximos programas para que usted haga la transición a YouTube. Yo sé que Facebook, usted está enamorado de Facebook, pero vamos a romperle el condón umbilical. Este, traficando Music, o sea eh, eventualmente fácil. nos vamos, claro, nos vamos a quedar en YouTube. Y necesitamos, escuche bien, necesitamos que usted, que usted, que es el que es el que es el, el que mueve esta estas plataforma es usted, uh -huh. no somos nosotros, nosotros sacamos tiempo, siempre lo hemos dicho para estar aquí con ustedes, pero ustedes son los dueños y señores de esta plataforma. ¿Ok? Necesitamos que usted coja el link de YouTube de Traficando Music y se lo envíe a los panas en Facebook, se lo envíe a los panas en TikTok, se lo envíe a los panas en Instagram, este, envíalo a los panas, a todo el, pana. a tú el mundazo, óigame a todo el mundazo entero, envíalo a los panas. Mira, con aquí de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mira. los viernes a las 6 de la tarde y de lunes a jueves a las 6 también de la tarde. Vamos, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los viernes al Mario Moera y de lunes a jueves eh, Mundo Jeires. Mira, te conéstate voy a mandar, aquí. te voy a enviar una foto de alguien que ayer tenía hambre y estaba cocinando eh, y compró esta, esta, este producto que dijo que es muy bueno <laughs> y es bajo en calorías. Dale. Y bajo en sal. Mira a ver si tú, yo creo que tú puedes comprarlo porque es libre de gluten, apto para veganos, no tiene aditivos. Y es un producto bien bueno para ahora que tú estás en tu dieta. Duro. Ah, adicional a eso, si usted tiene TikTok y usted hace TikTok, por favor, tú sabes que los videos de TikTok, cuando usted los sube a TikTok, pues rápido se te quedan en el celular. Envíalo vía WhatsApp al 352-801-8756. 352-801-8756 Con su nombre ¿Ok? Ajá. Y con la frase Autorizo a subirlo Autorizo a subirlo Lo vamos a estar subiendo A YouTube A nuestro canal de YouTube Usted es parte de esto Mi gente Mira esto es a, eh, eh, el libre de gluten <laughs> Lo gluten voy a sí. comprar Eso yo, yo no lo puedo com Yo no lo voy a comprar Porque yo no como eso Porque yo Yo, yo como de las otras <laughs> lo, lo, lo voy a comprar Donita con eso puedes hacer de todo. Con eso puedes hacer de todo. De. de mira. Puedes hacer de todo. Mira. Con mira. eso, con, hasta donas, pan. Santasitas, todo, todo por ahí para abajo. Es libre de gluten. Harina. Estamos haciendo una eso transición. Es, para la dieta. es que las personas que están en dieta, pues es una buena dieta. Estamos haciendo una transición. Mira, Héctor Barker dice que él ha comido <ríe> eso. <ríe> ha comido eso. <laughs> Hay maneras de comerse. Acuérdate. <laughs> Porque se puede comer con agua, sin agua. Tú sabes, tienes que beber. Tienes que ver con Oye, a... estamos en Tropa, que usted puede enviar fotitos, ¿verdad? De eh, que recordar es vivir, eso es bien importante. En la escuela, juguetes, vaina. Usted puede enviar fotos, hermano, de todo. ¿Tú qué estás eso. diciendo? Que mandes video de TikTok, Fonny. Te voy a mandar un video de TikTok. Sí, pero eso es para ponerlo en el de. Ok, esto, pero no te posible. voy a mandar uno para que la gente tenga una idea más o menos de okay. lo que fue porque yo te digo, a mí me gustan los al campo, pero... Mira, ese es el pero, gatito eh, Dosti, creo que se llama. De. el eh, Ok, el gatito está acostado en la cama donde está durmiendo Willy, ahí en Puerto Rico. En la Creta. Eh, no, no, mira, mira, ahí, ahí, ahí está el gatito. Bendito, es que mi, mi, mi... Y mira esto, aquí nació el Cocorrico en Nahuabo, Puerto Rico, en el 1935. Para esa fecha Willy tenía como 12 años y ya bebía coco rico. Mira, Piro dice que la harina esa es la mejor empanada. Ey, 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 hacho, ey, unas tortitas que se hacen ahí en la madre, ¿viste? Y la mira. Nah. Tortita, tortita, tortita de manteca. A ver. O así, miren. Este video que te voy a mandar tiene sobre mil y pico de. Déjame a ver si me baja los videos, hombre. Espérate. Tiene mil y pico de reacciones en TikTok. Son chistes. La gente me dice que los chistes a veces de uno son bobos. Pero si tú supieras que son chistes bobos, yo los personalizo a mi manera. Y me trae views y me trae un montón de cosas. Mira, esto es de TikTok. Déjame A ver si se puede ver. Sí, se va a ver, hombre. Youtube ah, es mejor, por ah, eso mismo. Empuje, mujer, que yo camino. Vamos, le empuja a uno. Mira, pero Piro dice que empanadito. Bueno, Piro, tú le echas un poquito de sazón por encima y que <laughs> <es bonito. risa> Mira. Fuap. Fuap. Ay, Dios. Bueno, bebé. hay veces que mira, tú coges por el la sala. <laughs> <laughs> Acuérdate siempre comprar el termómetro para chequear la temperatura antes de freírlo. Sí, hey, recuerda que a veces es... ¡Con la mano! ¡Con la mano es que! ¡Con la mano! ¡Con la mano es que! Mira, ahí está el tisto, chequéate esto. ver si Pensando yo acá. Hombre que no baja para el pozo. Tiene un delay, Seguramente estará tomando. Palermo. No sé, digo yo. No, pero me sale. Tú estás fumando algo, mano. A todo el mundo le sale y tú eres la única que no. No, ve. no me sale, pero el volumen está bajado. No, el volumen no está bajado, si se, nos oíamos como 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 dos rascañemas ahí. Ahí completo. Bien, bien bruta, está bajado, ¡Ven, ven, ven! el delay, el delay. ¡Ven, ven! Uh, mira, estoy hasta en cero de volumen por eso mismo. Mira, ya vio, ya vio el tisto de la Más baby. Más o menos así, algo que te tire un algo bien sarcástico, pero que que te haga reír. Yo tengo unos tistos bien pendidos. Yo tengo tistos penden, pero también tengo como te dije, a mí me pagan por ese. Yo tengo unos, unos tistos, yo hago tistos de los chistes que están corriendo en el mismo, el tisto, mismo tisto. Y que sé yo, A mí me encanta eso, de verdad. Mira, que yo, yo tenía el... una follower, yo tenía una follower que ella, 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 el marido se la había pegado a ella con una tipa. ¿Eh? Y el, ella, ella me escribió y me dijo todo. Eh, la tipa que yo. Bien bochinchera. Sí, bien bochinchera. La, t... ch... la tipa es bien fea, la chilla. Y ah, la... yo quería que era la no, no, las chillas, las chillas feitas. Oye, porque si usted, oye, pero ven acá. Si usted le va a pegar cuerno a su mujer, búsquese una que esté igual de buena. Ey, espera, páramelo ahí, páramelo ahí. Porque hay veces que la, algo hace la fea que no hace la doña. No, coño, pero no es para que te dé vergüenza. No, 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 Porque la que yo vi estaba más fea que estaba más fea. Para ustedes, para ustedes las chillas todas son feas. No, pues fíjate. Para las mujeres las chillas son feas. Porque yo he visto mujeres que son chicas que son preciosas. Sin embargo, yo me gusta, a mí me gusta si la, la amiga, la esposa de un amigo o whatever, es bonita, yo se lo digo. Yo tengo un amigo que, que yo vi la chilla del otro día, la que era. Y, y yo le dije a él, oye, pero tu chilla, este chilla es bien linda, y me dice, y la mujer también, y la foto de la esposa, oye, la mujer y la chilla, las dos son sendas Balbi. Y yo digo, yo digo, pues ¿sabes? voy a decir la el verdad. El porquería es él. El porquería es él, el peocio es él. El porquerío. Las y las chillas son hermosas, preciosas. Hay que dárselas. Es una que, chilla buena. Que Coco me envió fotito ey, Coco me envió una truya foto, ¿viste? Mira aquí se vale y no le den más megate a Baby. Mami, Tach. mira. Es que yo tengo aquí que. Je, je, je. Si no le doy el megate. Era, eh, es cuando mejor hago los TikTok con el mega de arriba. Tengo un tengo un tiktok de, de la pana de... De Kelly, de la mejor amiga de Kelly, que venía para el programa ayer y no llegó. La docha tampoco llegó, mano, ayer. ¿Con ese tráfico quién va a llegar? No llegó, no llegó, no llegó, no llegó, pero pues imagínate. Pero estamos en esa. Me va a bajar... Eh, Yo saliendo el... de aquí me encontré con dos accidentes. Literalmente parada, dos carros de mí tuvieron un accidente. Hey, yo estoy yo nomás es que yo estoy ahí esperando que pase había un tractor este que estaba eh, guiando por el mismo medio del road y yo voy suavecito y yo siento el cantazo pugutum. miro para atrás porque dije venga que no me vengan a mí oven. no dos carros para atrás bien 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 feo bien feo Ok, mira estas son las fotos de de, de coco da el... hombre si no la había puesto sangre no 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 el, mi, <laughs> mi de esto que se está frisando Déjame agrandar las primero para que usted vea quién es Coco. Recuerda que usted puede enviar la foto pues no los conocemos y aquí nos vamos a conocer bien chévere. Este, pueden haber millones ahí conectados y con los millones vamos a interactuar. Usted Tenemos lo sabe. Tenemos que hacer una fiesta algún día en un parque por ahí con todos los bayolleros de por la mañana. Para que sepa. Para conocernos todos. Eh, hombre, estoy terminando, estoy terminando. Pues el tipo envió, tacho. Mira esto: este es Coco, este es Coco. Ese es Coco y su motorita... Coño, están más combinados. Está más combinado contra que la papeleta en la carrera, en, en la tercera carrera. La papeleta que una papeleta caballo. Una en la tercera carrera. Ese es Coco en su motorita, una Suzuki. Tiene una Suzuki, hay una plástica bien chévere. Eh, esta es otra foto de Coco montado. Ok, la camisa, si nota que la tichel que tiene Coco puesta es que trae... trae Trae protección. No es la barriga de coco. Es protección que tiene. Es la misma camisa que yo compro cuando corro motora también. O sea, que trae protección. Es la, protección. Misma, es la misma mano. Acuérdate que usted tiene que protegerse cuando corre moto. ¿Ok? No es... No, no, mira, Coco no te dé Mira, este dice aquí eh, Gaby Abel y Buenos días prima, Buenos días mi amor. Y nota, con esto vamos a, con esto vamos a, 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 a aclarar muchas cosas. Ese es Coco y me imagino que ese es Cricri con las camisas de Josaniel, eh, ¿verdad? El cantante urbano Josaniel, sí, bueno. el nene el sello. Ese es Cricri. Oye bien. Cricri. Nota que detrás de una mujer, ¿verdad? Con mucho respeto, detrás de una mujer bonita siempre hay un feo. Bueno, yo creo que yo conocía a él entonces. Ese el video de la de que hizo yo, Daniel, yo estaba ¿A ahí. Ah, qué sé yo. La motora que está al lado de él es de uno de mi grupo de Street Sweeper. Ah, ok. Ah, pues mira, ahí está, ahí está, ¿verdad? Este, Detrás de una mujer siempre hay un hombre feísimo. <laughs> pero una cosa de loco, le honran a la fealdad. Ese es Coco. <laughs> José Carrasquillo, buenos días. Ese no es el perrito de Cricri, ese es Coco. Quede claro. <laughs> sí, eh. Mari Mari dice, huepa, buenos días. La chilla y la esposa, ahora están, ahora de que mi ex aparece un gorila. Oh. Graphics dice, sí, ese fue el video de Dusi. Ah, ok, ah, y el, yo video, sabía, de Duce, pues el video de Dusi. Entonces me conoció, nosotros nos conocimos entonces. Ok, ok, ok. Después pues yo estaba en ese video con José con, con Valery, no voy a leer el chiste, porque esos son los miércoles. Usted, entre tú y esta otra loca me no, van a chavar el leer, programa. Yo lo quiero leer. No. Luego no, a leer, luego a leer. Papi, ¿qué hay entre las piernas de mi mamá? El paraíso, dice el papá. Y entre las tuyas, la llave del paraíso. Papi, cámbiala, porque el vecino sí, tiene copia. Yo creo que esa es la vecina mía. Ay, perdón, te me sacó. Eso no te dice. Yo ni voy a. No voy a decir nada. Ve, que uno no puede hacerle caso a esta gente. No puede hacerle caso a esta gente. Hermano, definitivamente. Mira, los chistes son para los miércoles. De vez en cuando muero tira a esa única irse. Ah, chistes son para los miércoles. Tíratelo, tíratelo, tíratelo. Tírate este. Espérate, tengo fotitos y tengo el video de la, de la, de la amiga de, de Kelly. Mira esto, ojo con esto. Recuerda los Amazing Awards. Los Amazing Awards amazing ya van a empezar este, a llegar y eh, a, a anunciar los que han sido este, nominados. Así que pendiente con eso, esto va a arrancar el 29, o sea, mañana, viernes, llegó el momento de anunciar los nominados. Ok, a ese nivel estamos. Esto va a ser entonces el lunes. Porque mañana no hay programación, pero el lunes vamos a estar anunciando. Bueno, sí, en las redes sociales, en Traficando aquí en YouTube, madre, eh, porque bueno, porque en mañana. Instagram. Oye, si usted no nos sigue en Instagram, también puede ir a Instagram como Traficando Music Oficial con dos jefes. Oficial con dos jefes, también puede ir ahí y seguirnos. Eh, y en TikTok más, te llega uno y... Ayuno, y eh, ¿Cuál es el tuyo? ¡Eh! ¡Hey! El mío Marimón te leyendo. Marimamos, estoy leyendo los comentarios de la gente. Mi celular está atrasado. Estoy que le meto contra el piso. Tiene un delay mi teléfono. En la foto, por eso estoy mirando... Estoy leyendo. Tiene un delay. El delay, no, sí, siempre va a haber el delay. Mira, a poner la mejor, me la mejor amiga de Kelly. Estoy, me fue un viaje. Esta es la mejor amiga de Kelly, esta es estrella. Este Ah, eso encanta. es una foto. Mira, ahí está una foto. Esa estrella que la, la van a ver eventualmente en Armario de Mujeres con la Kelly. Esto, todos eh. los viernes a las 6 de la tarde. Y tengo reunión con Kelly hoy porque vamos a ir coger un día más. Vamos a coger un día más en la semana para vamos dar al Armario porra. de Mujeres. Ah, porque Kelly se Kelly miró ya como que, como eh, que, que Lamentablemente que hay que ponerla a trabajar porque la tipa que cree que ya. ¿eh? Noemí, va a el doble, va a pagar el doble. mí, viva. YouTube, YouTube, traficando music, traficando music. Brinca para YouTube, olvídate de Facebook. Brinca para YouTube, traficando music, trafica... Oye, ya yo estoy mentalizado que Facebook ya a mí no me interesa. Miguel Lora, buenos días. Lo estoy hola, haciendo para que usted entre y pueda enterarse que estamos en YouTube. Así que A todos los, ah, che pibe, Argentina, todos los argentinos. Gracias por la sintonía también. Recuerda, YouTube, Traficando Music. España, YouTube, Traficando Music. Este, Chile, Traficando Music. Venezuela, Traficando Music. Todo esto en YouTube. Está chévere. YouTube, Hay muchos que están enamorados de Facebook. Qué rico, qué nice. Nosotros vamos a seguir en, en Facebook, pero es para motivarte a que usted haga la transición a YouTube. Por el amor a Dios. Cuando llega, suscríbese. Dele a la campana de notificaciones y luego le da like. Pulgar arriba, porque eso es lo que mueve el canal de YouTube. Este es el canal que tiene a Molusco temblando. Saludos a Molusco y, a, y saludos. Oye, que nos están viendo. me enteré dice que de calle. Me enteré, te voy a hablar claro. Sabes que me enteré. Oye, de buena tinta. Que la producción de Molusco está viendo el programa. Lo sabes, ¿verdad? No sé, dirán estos dos pendangos ahí. No, pues tú sabes qué. Cuando hay gente así que nos está viendo, ahí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta también. Porque aunque somos una plataforma que está arrancando, que está comenzando y estamos haciendo de tripas, corazones, cuajitos y guineíto, para que el canal Yo crezca. Hablo guineito, sí. Para que el canal crezca. Eso quiere decir que estamos haciendo estamos presión. Haciendo algo bueno. Dice Usted noemí, está haciendo llegué. presión. ¡Ey, Noemí, Viste, mami! Ah, estamos haciendo presión. Presión, presión atenta. Estamos haciendo presión, literal. ¿Ah? eso quiere decir que están cagados para entrevistar a Robert Cristina Zapata dice eso es así oye verdad Cristina es más más nosotros somos es nosotros somos la maripili <laughs> nosotros somos la maripili no, no no maripili yo no quiero ser maripili diablo en serio yo sí yo sí nosotros somos el huracán bolito. yo no quiero ser maripili es un cuero barato ya, porque sea cuero tienes envidia no. tienes envidia no. tienes envidia oh, no. ah pues entonces ah, no cuando una mujer un habla así de otra. Es Vamos a hablar cuero. de eso. Vamos a hablar de eso. Eso es un cuero. Oye. Cuando una mujer habla así de otra, es envidia. <laughs> no, no necesito. No, ¿Tienes es competencia, que... mami? ¿Ah? Yo soy mi misma competencia. Ah, pues entonces. Pero entonces. Eso, pero sigue siendo un cuero igual. Pero ¿por qué es un cuero? ¿A, ¿a qué te refieres? Porque es un cuero, cuero. Porque es un cuero. No lo ve las cosas que ella hace. A pesar de lo del programa que está ahora. Todas las cosas. Una mujer que para mí, Maripili, no, no me representa porque esa mujer. Toda la semana tiene un macho nuevo. Toda la semana hace cosas ¿Pero qué te estúpidas. importa a ti? No, 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 no. Las nalgas de ella son de ella. Las tuyas no, 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 no. son tuyas y las mías son mías. Esa madre conmigo no va. Pero es que esa gente, es vida de yo, yo ella. Yo escucho a la gente que dice, ay, palim, Paulín, me lo vale, vale. eh, representas. Eso cuero, es vida de ella. Claro, no sí, pero no representa un cuero. Para mí un cuero y se acabó. Es eh, un cuero. Una mujer, ok, tendrá chavo inteligente. Usa la inteligencia para otra cosa, coñazo. Tiene, este... La inteligencia no tiene. Enfermedad no, vaginal pero o... Happy, pero eso happy es voting. problema de ella. Nosotras mujeres, venimos y hacemos eso y somos cueros. Entonces... Mira la otra, mira a Kelly, Maripili, con un huevo esto abajo. Pero ¿qué le importa a ustedes dos la vida de ella? <laughs> Bendito o sea ese, Cristo. cuero barato. A mí no me gusta ella. Si el ella punto. le da... Si ella... Si ella... Nunca me ha gustado esa mujer. Si ella ofrece su Pandorca como quesito de panadería, está chévere. El que se lo quiera comer, el que logre comerse el quesito, ¿ah? Pues, oye, súper cool. Carly so, pro... dice, yo no dije que era cuero, pero no le gusta como quiera, Pues es, que es verdad. Que, sí, pero que Kelly que, sí. que, que tiene otro problema con ella. <laughs> y no es por la cuerería, ojo con eso. Kelly no, no, tiene, no, pro... no, no. oye, que, yo, yo te voy a explicar. Que es que a mí no me gusta la actitud de ella. Tú y, no, sab... y te estoy hablando, no ahora en el programa, porque eso es diferente, pero la manera que ella hace las cosas, a mí no me gusta. No, tú sabes, Okay, tú sabes, tú sabes muy bien que Maripili estuvo casada con este Roberto Alomar, sí, sí, eso Con el sí. pelotero. Roberto Alomar es el primo hermano de Kelly. Mira para allá. Primo hermano de Kelly. Ajá, sí, sí. Cuando explotó lo del divorcio que Maripili le Yo estaba quitando, que le quitó hasta un pianazo a un que había, piano, mano. Sí, eso vi. Esa mujer es tan eh, a, a, ahí se la voy. A, esa mujer es tan tráfala es que pelea de... lo que no es de ella. Eso. Nada. Por, por esas mismas razones que te digo. Porque... Pero está bien, escucha. Estoy hablando de Kelly, sí. tú no calles en ese No, no, pero en esa parte, no estoy hablando de Maripili como tal. Estoy hablando de que esa cosa, a mí, como mujer, se ve tan feo. Pero Porque, escucha, por ejemplo, él tenía lo de él y ella vino y se lo quitó. Eso no se hace. Ella vino y le quitó todo. Kerly, por ser prima hermana de Roberto, pues Kelly va a salir en defensa de, no, su, claro. de, su, de su primo. Definitivamente. La Comay, en aquel entonces. Hablaba en los programas de televisión de una prima de Roberto Alomar, uh -huh. llamada Sonia, que quería arrancarle la cabeza a Maripili. Ese es Kelly. Uh -huh, uh -huh. Por eso la guerra entre, entre Kelly ella. y ella. Sí, 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 sí. Yo entiendo a Kelly, pero ¿qué te importa a ti las no, cuernos de que ella, ella sí Y a mí no me gusta eso. Como por ejemplo, eso que pasó con él, con él, ella se lo ha hecho a veinte mil en machos. Pero eso es problema sí, de ella. Ok, esos veinte mil en macho quedan algo tuyo. Carado, ah, pero, pues entonces... Pero, te, pero se ve feo, no me lo digas. Es un cariño, ah, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Eso y ella, se llama y envidia. La con, y la cono, oye, y la conocí en persona Eso dos, es envidia dos veces, Pero ni la actitud... Es que no sé, ¿no? Ese no eso es envidia. Eso es envidia. No, que le envidio yo se cuero, nada. Mira, no, eh, cuero. yo estoy más buena que ella y no hago ejercicio. O sea, mira, Pues aquí. está bien, y pero déjala. Bendito cuero. sea Dios. Eso es un cuero, se acabó. Siento envidia hostil en tu presencia en este estudio. Y dijo aquí: Dice, más dijo que Robertito tenía sido. Eh, sí, sí, oye, pero sí, está sí. bien. Pero eh, eh, volvemos a lo mismo: esos problemas, que Kelly y sí, su sí. primo y Maripili. No, pero sí, pero mira, a pesar de todo eso, las actitudes de ella no, no se ven bien. Ella siempre se hace la víctima que los hombres le dan. Después tenía otro millonario ahí. Oye. Volvemos a lo Como mismo. Como La tildamos ve, de se... bruta, pero es bastante no, inteligente. No, ella, esa parte te la doy. Porque lo que ella tiene, sí. lo tiene gracias a casarse, divorciarse, a casarse y divorciarse y dejar sí, a todo el mundo y pelado. El mundo oye, pelado. Esa, parte oye es esa, esa mujer chapeadora. ha sido sabia. Chapeadora. Ey, ten cuidado que la están demandando ahora por decirle chapeadora a la otra. Ella misma y, y ella misma es chapeadora. No, Dice que la están demandando día lluvioso. Oye, eh, me envió <laughs> este nene, este, eh, Tommy Ponce, un video de, de, de la casa. A, pero a, a, a lluvia, a lluvia tendía no, Lo que estaba, pasa es que no estaba me está bajando a lluvia mañana. tendía Así que, ¡ay! Estaba lloviendo esta mañana. 9 y 42 fuerte. de la mañana. Vamos a crear la sopa. Dale, dame ingredientes. Dale una sopa. Voy a empezar con esto. No es cualquier, no es cualquier este, pasta. Usted va a comprar sopas liston. Con eso vamos a arrancar. Con una sopita listón. José Carrasquillo en la casa dice: tranquilo, es para todo. Ha para para <laughs> hecho bien brutal. Todos tenemos es que el ser cuero. cuero. Ay, es sí. que está claro que sí. Yo estoy clara en eso, pero yo sí cuero con, con lo mío. Como por ejemplo, a veces uno sale y algunas amigas, se meten dos palos y se transforman. Y te lo miran, no, no, pero no, no, deja no, que no. te lo miren. Ah, no, 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 me refiero en eso. Digo yo que se transforman. Las, un ejemplo, yo salí con unas personas una vez, Ajá. se meten dos palos y las amiguitas mías se transforman en cuero. Eso a mí no me gusta. Yo ¿Por dejado, qué? yo Dame dejado, una llamadita. Yo <laughs> <No, risa> no, atiendo ese problema. Yo dejado, oye, yo he dejado gente a pie. Yo salí con una amiga un día. Se metió qué? dos cervezas, se puso cuero, se trepó en una barra, se... Yo ah, no, ya, ahí eso es Le, le, le di, te voy a decir una cosa: si no te tranquilizas, me voy. Se siguió, bebé, mira, estoy tuvo lo, que buscar un Uber hasta la casa. Estoy loco que llegue Willy. Para que vea lo que hay en la mesa. <laughs> él no sabe lo que hay aquí, pues él no lo ha visto. Willy todavía. no va a llegar si Brenda ya lo tiene botón. Macho, deja que, vea, deja que vea lo que hay aquí, que se va, mira, se va. Bleh. Mira la sopita que tengo hambre, va a ver qué hago. Ok, sopa Liston, ¿qué le echarías? Dame un ingrediente adelante para que los demás den ingrediente. Jamoncito. Ingredientes. Jamón, jamón jamoncito de cocinar de o cocinar. jamón cuál. A mí me gusta el jamoncito de cocinar, el grande. Ok, le echaría jamoncito sí, de cocinar. cocinar. Eh. Japito, ya tú sabes, ya eh, tú sabe. sabes. <laughs> Dale, da, dame los ingredientes para pa, pa la sopa de Liston que estamos creando aquí. Ya la Baby le echó a una sopita Liston. Ojo con eso. Jamoncito. Huevo. 9000 le no, 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 sí, sí, yo sí, yo no, sí. No me gusta huevo en Ey, ey, no, <laughs> 9000 <hecha. ríe> Huevo. A ese nivel. Jamón de cocina, el huevo. Dime, ¿qué más le echamos? ¿Qué más le echamos a nuestro azopau de liston? Ya ¿Qué lo... más le echaría al azopau de liston? Sí, Mira, los que están entrando a Facebook, saludito, compártelo con todos los grupos, con todos los amigos. Si no ven mucha gente ahí conectada y a lo mejor usted está diciendo, diablo, esta gente está bien apagada. No, es que está todo el mundo en YouTube. Sorry. Así que te invitamos a que vayas a YouTube. Vete a YouTube, Traficando Music. Tú pones Traficando Music y le mete cubito, cubito. No, porque no le puedes echar cubito porque la sopa Liston <laughs> tiene un cubito en polvo. Mira lo que escribió Gambo Graphic. Espérate, esto esto el va que dice, papa. papá, hey, vamos a echarle unas papitas. Vamos a echarle unas papitas. ¿Qué pone Gambo? ¿Qué puso Gambo? No me No, sale. Gambo dice, cuando Maripili le reboten en una motora que paren tráfico, hablamos. Ajá. Yo, Daniel, te la doy, papi. Vamos a hacer algo. Cuando Maripili <laughs> salga de la casa de los famosos, yo la voy a montar una motora. Vamos a ver quién jala papi, más. Papi, eso, no eso no rebota. Y ahí voy yo. Está y bien. Me voy al 100. Pero vamos a ver quién jala más. Aquí jala más la baby. Papi, mira todo este culetazo. Yo te voy a hablar claro, tú no hablas mucho te falta mucho para llegar a ese nivel de cuerería, yo, perdóname. Yo, yo puedo ser cuero, no, pero no, 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 yo soy un cuero decente. No, 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 no. Eso es un nivel, eso es no un tengo, nivel tipo dios. No, no tengo tetita, pero. tengo. eso ey, eso es, <laughs> un tengo nivel, es un nivel tipo dios. Tú lo sabes. Maripili va que... a ver los, los TikTok míos y mamita. <laughs> ah, está hecho, no. Se, se va, Escucha, aquí, papita, sí. papita, olvídate, Pili, ya se acabó. Papita, <laughs> vamos a echarle papita. Dice esto: eh, José Carrasquillo dice: Tan bueno que comes un cuero de guabate. Digo, después de. Eso, <laughs> O sea, va eh, así, eh, eh, se nota que es, pre, que, que es hermano de Willy, Dios cuero mío. Con, cuero de clase. Eh, recao fresco con ajo, eh, ya le estamos echando recaído. Recaíto, recaíto con ajo. de la casa. Sí, eh. Maripila bien chubisnaki. Eh, bien, Dios chum, Dios. bien chumbisnaki. Bien, sí, bendito, eso es lo que le falta, unas nalguitas Pues para eso te estoy diciendo, mi nalga... Son las Pero como ella siempre anda en Gistro, ella no tiene que ponerse pantalones, ella <laughs> se pone el Gistro y ya. Yo le pongo un Gistro y me, y me quedo con. <laughs> Olivera dice: uh, ¡Ey, esta, esta mujer le gusta el, el huevo? huevo! Papa jamón. Papa calabaza. jamón, calabaza y recaudo ¡Ey, añadimos calabaza! No me gusta la calabaza. No sea, eh, ya, ya. me gusta la calabaza. Qué aburrida tú. No, no, no me gusta. No. ¿Que no te gusta la calabaza, loca? No. Nunca me gustado se la he hecho a, a, a la. Chocomete a la cuatro gomis para que tú veas que ni la calabaza le vas Ay, a sentir. No, yo se la puedo echar a la bichuela para darle saborcito, pero no ¿No te gusta la calabaza? Chotón, con lo rica que es. No me gusta. Ni la, ni la papa la tampoco así. Dale, échale, échale los ingredientes a la sopaud del vallolleo. A la sopaud del vallolleo hecho con sopa listón. ¿Qué más le echa? Yo le echaría maíz. Bolitas de mofongo. Cuarto, Ey, piroje fue lejos. Unas bolitas de mofongo. Diablo, sí. Unas arañitas, arañitas. Hay que echar liston como el diablo, ¿viste? <laughs> por lo menos eh, siete, ocho sobrecitos. <laughs> Ay, yo, un par de cajas sólidas. Dale, dale, bolitas de mofongo. Mm, unos tostones fritos al ladito después de que de lo De pana. Pan. No me gusta de pana, me no gustan regular. Diablo, tú. No, tú no, tú no, eres por igual, mujer de Dios. <laughs> tú eres por igual. No me gusta, así pero no de pana. Los ¿tú, probaba, tú ¿Estás segura no, que mamá? tú eres de Mayagüe? ¿Cómo está el mano? Yo, soy bien, angano, yo man. soy bien mañosa. De verdad, mano? Yo Soy bien mañosa. A mí los tostones para no me gustan, la cara. Ah, uh, no, son varias cosas que no me gustan. Oye, a los que están entrando a través de Facebook veo que hay seis personas. Un beso grande a todos ustedes, pero chorizo. te queremos invitar a que brinques a YouTube como Traficando Music. Vaya a YouTube, Traficando Music, suscríbese a la campana de notificaciones. Usted ve poca gente ahí porque está todo el mundo metido en YouTube. Dele a YouTube, dale a YouTube, YouTube, Traficando Music. Traficando Music. Brinque para allá, salude allá, escriba allá. Nos vemos y nos escuchamos mejor allá. Eh, déjame más jamón picado con chorizo. Oh lejos y se fue lejos se fue lejos lejos cheque el whatsapp ahí, ahí está valery regañando ah. y valery rega es la única que me regaña aquí rega rega eh, valery de las mías valery regaña regaña de rega las mías, pero valery me envía el camino por el caminito yo te llevaré <laughs> sé que va a dar para el trabajo mami Va a darle para el trabajo. Mira, sí Yosaniel dice que pechuguita en el, la sopita de. de... Yosa, pechuga, ¿entró de pechuguita. ¿Entró Yosa? Sí. ¿O ese Gambo? No, ese es Yosa. Ah, Yosa entró. Yosa. Yosa. YouTube, YouTube. Te veo en Facebook. Dale para YouTube, papi. Dale para YouTube. Yosa, tenés, después del programa te tengo que llamar. Tenemos que hablar. Este. Eh... Unas una pechuguitas son buenas. Eh, no es con Yosa Entro que tengo que hablar, sopita. es con la gente de Gambo. Tengo que hablar ah, con la gente de Gambo. Importante. Está mal y confundido. Sí, bien brutal. Oye, dale pulgar arriba cuando entres a YouTube. Dale pulgar arriba. Es bien importante que usted le dé like a esta programación. Bien, bien, bien importante. Aparte de suscribirse y darle la campana de notificaciones. ¿Calabaza de eh, cómo? Cabeza, ¿Cabeza de pescado, de pescado o, o de tiburón? tiburón. Diablo, te... No. Nah. Paso. No. Yo también. soy alérgico a todo eso. Yo sal, sí, yo salí a, a lo que es seafood. Seafood. No, sí. No el no, no bacalao. No, a ese esto, el bacalao. El bacalao con cebollito. A dos manos. A, a dos manos le meto. Fuap. Fuap. Adivina. Fuap. Bueno, pues un bacalao con guineíto me Maíz, lo mejor. rabo de langosta, ya, oye, pero. Diablo, pero un sancochito de camarón. Rabo de langosta y camarón. Diablo, qué rico. No, yo paso. Mira, eso es como una viagra. Langosta, camarones. Ya necesito yeah. eso, mami. ¿Ah? Ya he eso. No, no, yo tampoco. Así pero, soy. Así soy. Pero eso es como doble. <laughs> no, no, no. Eh, Ay, Dios, Dios mío. No, eh. Ni voy a decir nada. <laughs> otro día mi roommate me llevó una que tenía todos los mariscos. Mira, tan fuerte estaba que me mareé. Y hablando de claro, tenía ostras, camarones, eh, crabs, te, bueno, de todo. Cuando yo le metí al tercer acuerdo, me dio esta anuncia de tan fuerte que estaba a condenar. Mira, esto todavía no ha, no ha vuelto al trabajo. El que come marisco trepa pared. Mira, yo como mira, marisco todos mira los días. lo que se va a comer esto ahora. Era, 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 era. Una sopita ahí. Estamos hablando, creando el, la sopa de Aliston del Bayolleo. Y esto le envió lo que se está comiendo ahora. Así que che, chequerado, chequeréle en mi pequeño. Ay, Dios. A ese nivel estamos. No, a ver si ¿sí puedo verlo aquí porque mi teléfono está un delay terrible. No, tú, tú el delay, el teléfono, tú. José Carrasquillo <laughs> dice que se tiene que ir, saludos. ¡Ah! Va a descansar, me imagino, ¿O tiene que ir a trabajar. Tiene que esto, ¿Es que él, él trabaja de policeman. Tiene que dormir. Eh, hey, bad boy, bad boy. I want you to Saludos, papi, que descanse. Te amo, Qué un beso grande. Ese resto de tu día. A ese nivel estamos. Oye, dale like, dale share, compártelo claro. con todos los grupos, con todos los amigos. Si te encuentras ahí en Facebook, pero si ya brincaste hiciste la transición a traficando music en YouTube, te damos la bienvenida. Ahora bien me está brutal, saliendo la foto de esto, de esto, bien brutal. Te ya, damos la bienvenida, no, no, no. esa, esa dama hermosa que está ahí. Esa es la baby. Para mm -hmm. los que no nos conocen, y usted está entrando nuevo, mi nombre es Master Jedi. Eh, se supone que aquí esté el rey. No el rey de, del Black Blue. Y él es DJ Willy de la Casa. Blue Black. De Blue Black, Black Blue. Oye, DJ Willy de la Casa, que no se encuentra, no sabemos en dónde... Anda perdido, DJ Willy. Anda perdido. Eh, y usted tiene que darle gracias a los auspiciadores de este programa. Número uno, eh, estamos hablando del corazón de la sangría y corazón... Dulce Salado con el 407-308-6356. Eh, también eh, tiene que darle las gracias a Gambo Graphics PR. Si usted quiere un escenario como el que está viendo en pantalla ahora, eh, necesita hacer un logo, necesita hacer un flyer, algo bien chévere. Gambo Graphics PR. Consíguelo en las redes sociales como Gambo Graphics. PR. También este le queremos dar las gracias a nada más y nada menos que a los dos grupos de motoras que están rompiendo en la Florida Central. Y ellos son de Biker Boys y de Street Sweeper. Street Sweeper, barre, los barrenderos. Oye, ¿por qué tú no pusiste Street Sweeper? Ay, es una larga historia. Oye, yo tengo que traer la gama para entrevistar a la gama. Yo sí, tengo ahí. que traer a la gama. El Street Sweeper es una larga historia, pero con largo corto fue un. Cuando nosotros empezamos a correr, que eran más que cuatro o cinco, después que yo me fui de aquel grupo, eh, empezamos a janguear y todo el mundo que nos veía en la calle decía, mira, puedo coger contigo, puedo coger contigo, y empezamos a recoger. Y empezaste lentes. a recoger gente. Y uno de los muchachos dijo en el, un día, Diablo, nosotros somos como en Nueva York, que están los que limpian las calles, los street sweepers. Y yo dije, Diablo, eso es un buen nombre. Para que, que tú veas que... cómo son las historias, entonces sí. los bikeball tiene tienen la leche. De la leche. O <laughs> tú... tú <risa> A estos dos grupos se unen gente tan ¿Sí? extraña en la vida. <laughs> oye, y lo puse en inglés y debí, debí haberlo puesto en español porque en inglés me ha traído un poquito controversia con la gente. Pues, pero, puede, puede, pero a la transición, los eh, barrenderos. Me vi para las prosas camisetas, te voy a poner los barrenderos. Sí, acho, oye mejor. Me, sí, me gusta sí. más. No, y es más funny. Los me gusta barrenderos. más. So, by sweeper, pero Baby, los tostones siendo... de pana son buenos. Me asusté. <laughs> Valerie. Valerie. Oh, Valeri. Mami, pero es que. Valerie. Le hago. de que me vas a dar un infarto, mujer de Dios. <laughs> Haga eso. Ahora mismo los números uno son los Biker Boys los hey, Three Sweepers. Ey, 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 no busquen más nada. <laughs> No busquen más nada. Si usted ve otro grupo, esos son bacalaguitos, Goya. Se nos, se, nos están, se nos están metiendo poquito a poco. No voy a decir que no los indecisos, pero ellos. No, eh, no si menciono, ellos, ellos, Tú vas a tener que a pagar mí. el auspicio a esa gente. Bueno, ya me pagan el auspicio a mí. No, 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 a a mí no importa, a, a mí no importa pero, a tú en la plataforma. Yo pago aquí la plataforma. No, 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 <laughs> no, no. Ya, 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 ya. ya tú estás, co ya tú, ya tú, ya tú estás pago con te los actriz super. No, pero eh, somos los que estamos ahí. Yo entro a las 11 a.m., a lo que es diatra, a las 11 a.m., mami. Ya, ya mismo, ya mismo. Ya mismo, mismo. So, van a ser las 10, ya faltan 5 minutos para las 10, imagínate. Este, José Mercado dice. Eh, los barrenderos, eso era mejor. ¿no? Tal vez no, los barrenderos. Los Me barrenderos. Gusta, los, los no, los barrenderos, no. Los barrenderos, barrenderos. Los barrenderos, sí. Eso lo, lo pensé bastante. Como decirlo, los barrenderos, by Street Sweeper. Para que la gente siga... si no, sabiendo, sí sepan de dónde vienen los barrenderos. Lo Exacto, que son es los mismos. Sí, porque en inglés, como tú sabes que esto está con lo de los MC, qué sé yo, a veces uno que otro en sí como que le choca a ver el Street Sweeper. Sí, creo que si lo ven en español... No me van a jorobar. Mira, este, dale, oye, dale corazones ahí, vuélvase loco los que están ahí, dale corazones, dale corazones, dale corazones, dale corazones, dale corazones, vuélvete loco. Recuerda que esto es de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, el bayo yo de la mañana, Master Jedi, y digo Willy, la baby. También está todos los viernes a las 6 de la tarde, Armario de Mujeres con la Kelly y de lunes a jueves a las 6 de la tarde, Mundo. Hater, Así que no te lo puedes perder. Por ahí vienen más programas en el transcurso de los fines de semana. Van uh -huh. a ver unos top 10, van a ver unas vainas. Óigame, Molusco es un rascañema al lado de nosotros. Pero mira, le estamos haciendo la presión total y eso es bueno. Así zumba, que, zumba. Ah, gente, otro bacalao más. A ese nivel, le queremos dar las gracias a todos ustedes que solo tienen esta programación. de Isaac, llegaste y nos vamos. Ya llegó los rastrilleros, los rastrilleros pero dice Isaac. Llega tarde. Oye, bien brutal. Y ya te vamos a regalar un relojito. De Mickey Mouse. De Mickey Mouse. ¿Eh? Y acabas de entrar tarde también. La leche. Dice que tú un incidente en el trabajo, pero que está todo bien. Uy, ¿qué pasó, caballo? ¿Todo bien? Ahorita hablamos, Miguelón. Te llamo Ahí está. Hoy es. Despídete, baby. Mis amores, nos, eh, nos vemos el lunes, porque ya mañana no vamos a estar aquí. Que tengan un Viernes Santo bueno, que lo disfruten en familia, no hagan nada loco. Y tenga mucho cuidado en la calle por ahí para abajo con su familia. A ese nivel estamos. También recuerda que usted puede enviar sus videos de TikTok vía WhatsApp al 352-801-8756. Que vamos a estar subiendo. Lo es tiene barro. que tener su nombre y la frase Autorizo a subirlo. Lo vamos a estar subiendo en YouTube por Traficando Music. Usted es parte de esto. También vamos a ponerlo en Facebook. También eh, voy a seguir dando de cariño a Facebook. No lo voy a esto. Y lo vamos a estar poniendo eh, también en las páginas de Traficando Music en Instagram. En todas las plataformas. Usted va a aparecer con su videito de TikTok. Tiene que ser video funny, ¿no? video funny, por favor. Adicional a eso, recuerda, hoy es jueves, como dijo la baby, eh, está acabando la semana mayor. Uh -huh. Si la va a acabar, acábela bien. Queremos verlo el lunes aquí conectado en el Transcurso de la Mañana. Así que, por favor, disfrute, pero con moderación. Mucho cuidado. Por ahí. Ah, sí, please, adicional a eso. Recuerde que mañana no hay programa. Mañana no hay programa, mañana es Viernes Santo, usted, ¿verdad? Este, eh, eh, pase el día como usted crea conveniente. Eh, nosotros haremos lo propio, los queremos mucho, les amamos, gracias por el apoyo. Recuerda siempre, dame a pagar aquí, que te quiero. Y me quedo corto, pero sí me lo corto. ¿Pa qué carajo te quiero? Excuse me, lady. A mí me dicen la metralleta, en In inglés, they call me machingón, chingón, 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 yo soy la metralleta, soy el machingón, chingón, 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 chingón. yo soy la metralleta. Yo lo que un rafagazo, pa' toda aquella que se la mi me haga caso yo lo que tengo lo que tengo un rafagazo, pa toda aquella que se la mi me haga caso más chingón 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 yo soy la metralleta soy el más chingón Chingón, 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 yo soy la metralleta Cuando llego al y causo sensación No soy el más lindo pero meto presión Los bonitillos ya no tienen sazón Pierden su tiempo en el gym y el salón Mami, echa eso acá, sé lo que tú das